Buenas tardes. Vamos a comenzar para no retrasar el horario, aunque bueno, tenemos una tarde muy sabrosa, ¿eh? Una tarde con gran contenido y no nos importaría prorrogar el tiempo si no nos echan del local, porque ayer, anteayer, cuando estaba David precisamente, porque esta es la segunda conferencia que vamos a disfrutar de David Mutal, algunos ya le escuchamos con otro contenido el lunes pasado en este mismo edificio allá arriba, una conferencia que ofreció para el Colegio de Arquitectos. Bien, y a las 9 de repente notamos que que apagaban el aire acondicionado, lo cual era casi como una invitación a era una invitación clara, no hacía falta muchísimos más gestos para decir que teníamos que irnos. Entonces, pero si no nos echan del edificio, pues bueno, no tenemos especial prisa, o sea, no pasa nada tampoco por empezar un poco más tarde. David Mutal, como contaba el otro día, hizo la carrera en la, bueno, igual que después cuando presenté a Sandra Jean-Pierre, en la Universidad Ricardo Palma, y después pues completó estudios, el posgrado en la Architectural Association, ya ejerció la docencia en distintas escuelas, entre otras la UPC de Cataluña, y tiene una obra de todos conocida, el otro día ya pues vimos una serie de obras espectaculares en esa costa, esto que nos enseñaba esta mañana Marta, de las tres zonas de tal, pues una serie, en la zona costera había una serie de viviendas, bueno, algunas en otros sitios, en Argentina, en tal, pero bueno, digo, ya eso como alguna cosa a lo mejor él sabrá, aparece hoy, pero si no, pues que sepáis, que además de lo que va a mostrar hoy, tiene muchas otras cosas muy interesantes. Bueno, después habrá después de las dos conferencias, esta y la posterior, un coloquio que intentará provocar Mariano Moza de Presencio, que es profesor de la Escuela de Arquitectura, como sabéis, y que está aquí presente, y bueno, ya cuando llegue el momento, pues os presentaré y veremos a ver qué resulta de ese coloquio que intentará, seguro, con gran habilidad provocar. Bueno, pues iba a estar, lo digo porque en el programa figuraba Luis Tena, que es otro profesor de la Escuela de Arquitectura, pero hoy no podía y bueno, pues me sugirió él mismo que se lo dijera a Mariano y me ha parecido una idea excelente, con lo cual aquí le tenéis. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, José Manuel, por la presentación. Y bueno, estoy encantado de estar acá. Como parte, no solamente para mostrar mi trabajo, sino como parte de la delegación peruana en el contexto de ser un país invitado de honor. Entonces, en sí mismo, eso es un honor. Voy a hablar hoy día de nuestro trabajo en arquitectura y patrimonio. Nosotros tenemos como varias vetas, pero esta es una que tenemos desde casi el principio de mi labor profesional. Y poner en contexto un poco también el patrimonio en el Perú. El patrimonio en el Perú como entidad de conservación se divide en dos partes. El patrimonio precolombino, es decir, todas las culturas antes de la conquista, los incas, los huaris, los chimús, una serie de culturas que florecieron en el territorio peruano. Y acá vemos unas imágenes de Pachacamac, en las cercanías de Lima, y acá de Nazca, al sur de Lima también. Y, digamos, este patrimonio tan poderoso que nos influencia como arquitectos, pero en el cual no intervenimos, porque son ruinas intangibles que obviamente no tienen un uso hoy en día, nos informan, nos inspiran, y como categoría de conservación, desde el punto de vista del Ministerio de Cultura, tienen que ver más con cómo proteger este legado increíble del avance de las ciudades. Esta es una foto desde Pachacamac hacia el pueblo de Pachacamac y Lurín en la zona sur de Lima. Pero digamos que
como intervención en patrimonio no intervenimos ahí, a pesar de que nosotros hemos hecho algún proyecto en las cercanías de una ruina y por lo tanto hemos trabajado con el paisaje o con materialidad, digamos, que se origina en ese contexto, ¿no? El patrimonio que se usa hoy en día y en el cual, digamos, nosotros intervenimos, tiene que ver más con la Lima antigua, desde la colonia hasta el virreinato y la época republicana. En nuestro caso en particular, hemos trabajado sobre todo en la arquitectura republicana y como categoría de conservación, que es algo irónico, el pasado llega hasta 1940. Es decir, a partir de 1940 más o menos, el Ministerio de Cultura no considera la arquitectura, por el momento, porque hay algunos avances, como de valor patrimonial. Es decir, todo el movimiento moderno, eso es algo que se trata de impulsar como categoría de preservación, pero por el momento es la arquitectura republicana la que el Estado protege, sobre todo porque está muy amenazada. Esta es una imagen del centro de Lima, también en los años 50 en este caso. ¿No? Arquitectura de diversas épocas que coexisten en un espacio relativamente reducido en la ciudad. Esto ya es principios del siglo XX o un poco antes. Y esto nos remite a imágenes de una Lima mejor probablemente. Digamos, siempre esto del pasado siempre fue mejor, todo tiempo pasado siempre fue mejor. Pero una Lima más pequeña definitivamente, y menos avasallada por todo el resto del país. El otro día yo mostré esta foto, y un poco especulé sobre la nube, la nube que nos cubre a todo Lima, pero no mostré exactamente lo que había debajo de la nube, más fue una referencia geográfica, o psicogeográfica casi, o sea, digamos, cómo eso afecta a los arquitectos y a las personas. Y acá quiero mostrarles unos mapas de la ciudad, de cómo evoluciona y cuál es la posición de los centros históricos, que no son todos centros históricos, pero la parte histórica de la ciudad. El Océano Pacífico está acá, acá está la bahía muy abierta de Lima, el río Rímac, el Callao, la Punta, Chorrillos. Y la ciudad se origina como casco histórico al lado del río Rímac, con una conexión al puerto del Callao. Esto va evolucionando y más hacia la costa y también por la relación con el puerto se comienzan a dar asentamientos que son los satélites del centro histórico, es decir, que se dan en la misma época, tienen la misma arquitectura, pero no tienen las cualidades de un centro histórico. Es decir, en el caso que vamos a ver en particular, en Barranco, son las casas de veraneo de las personas que viven en el centro. Y por lo tanto, no hay una idea de continuidad, sino de más bien construcciones aisladas que son las casas que se usaban a principios del siglo XX como segunda vivienda desde el centro histórico. No todo fue así, digamos, hay Chorrillos, Pueblo Libre, Magdalena, una parte de Miraflores, La Punta, Callao, que aparecen en ese momento. Pero la ciudad va creciendo y va ignorando, por supuesto, todo límite o toda, digamos, definición geográfica del valle, o sea, va tomando todo el valle del río Rímac. Y geológicamente hay que entender que todo este espacio es el cono de eyección del río Rímac. Es decir, a través de miles de años, el río Rímac fue botando, digamos, todos los aluviones en este cono y justamente la ciudad se implanta en ese valle contra los cerros, ¿no? No usa los cerros, más bien usa las partes más planas, ¿no? La ciudad se comienza a convertir en una especie de mar de ciudades, igual un poco que la nube,
hasta que lo ocupa todo, ¿no? Y ahí aparece, digamos, hoy en día, en rojo, lo que es considerado de valor monumental o histórico, ¿no? Es decir, algunos puntitos avasallados por la ciudad que tienen un carácter monumental, ¿no? Y ahí hay algo importante que decir, y es que si la arquitectura como conservación llega hasta 1940, coincide también con un cambio de sistema constructivo. Es decir, la arquitectura republicana, esa es una foto, que, esa es una escena, o sea, o una situación que siempre me ha fascinado, que es que cuando uno va al centro de Lima, hay muchos lotes que están vacíos, y entonces uno ve el costado de la casona que está al costado del lote vacío, que usualmente es un estacionamiento, en ruinas, ¿no? Y aparece una cualidad casi tectónica constructiva en la ruina que uno ve, ¿no? Esa es una construcción cuyo primer piso más abajo es de adobe y el segundo piso es de quincha, es decir, una mezcla de ladrillo, madera, caña y barro, y después enlucido, pero acá hay una sección perfecta de todos estos materiales que obviamente cuando se construyeron eran una sola superficie, ¿no? Es decir, todo estaba enlucido, pero acá se revela ese esqueleto. Debo decir que en relación a lo que escuchamos de Sharif ayer, todo esto es como que antes de la poética brutalista, antes que, digamos, el concreto apareciese, el movimiento moderno apareciese, obviamente, y era así, digamos, como se construía hasta esa época en la ciudad de Lima. Ahora, hay un aspecto autobiográfico en mi trabajo, que es que yo no me considero un especialista en el patrimonio. No he querido, digamos, tener una formación en patrimonio formal, y yo creo que tiene que ver con evitar o mantener siempre la intuición como el origen de los proyectos y no quedarse en un dogma de cómo intervenir el patrimonio en general. Y la parte autobiográfica tiene dos partes. Por un lado, mi papá resulta que era funcionario de las Naciones Unidas dedicado a la preservación del patrimonio cultural, material e inmaterial en toda América Latina. Nunca mi carrera se cruzó con la suya, porque él cuando se retiró yo empezaba a ser arquitecto, pero siempre escuché desde chico esta cosa de la cultura en el contexto del desarrollo, ¿no? Yo creo que por ahí también había un interés mío, pero no un interés académico, sino como casi, no sé, artístico, sensorial, en fin, ¿no? Y esta segunda foto es el espacio donde trabajaba mi mamá, que era escultora en piedra, que trabajaba en Barranco, en una casona antigua, patrimonio cultural, en una época donde muchos artistas tomaron Barranco, este balneario en cerca a la costa, como lugares de trabajo, porque habían casas grandes con techos altos, medias en ruinas, y que los artistas tomaron como espacio de trabajo, ¿no? En esta foto vemos la casa atrás del patio, en realidad. Y lo interesante de todo esto es que durante toda mi infancia, de alguna manera, ese espacio fue un espacio en constante evolución, ¿no? Es decir, el vecino, se compró la casa del vecino, se amplió, se remodeló, se cambió, etcétera, ¿no? Y, digamos, había este patio de esculturas. Bueno, acá están una colección de piedras, no las esculturas, pero las piedras que coleccionaba mi mamá. Y también lo traigo a colación porque resulta que ese es mi primer proyecto formal, antes de acabar la carrera, en realidad, pero un pequeñísimo proyecto, ¿no? Esas son otras imágenes del espacio. Acá, ese es un proyecto de mi mamá, pero yo digamos, un proyecto en asociación, digamos, con mi mamá, el de arriba. El de abajo sí lo hizo ella, ¿no? Pero ahí está, bueno, la piedra en este contexto, pero era la piedra en este contexto de patrimonio cultural. Y entonces mi primer proyecto es este pequeñísimo proyecto
que es ya cuando ese espacio de trabajo se convirtió en casa, muchísimos años después que las fotos anteriores, ¿no? Entonces, mi primer proyecto fue este pequeño altillo, que de alguna manera es como el origen de cómo pensar la arquitectura nueva en el contexto del patrimonio. Porque de alguna manera ahí pienso, tiene que estar y no estar, ser visible e invisible, tiene que parecer que siempre estuvo ahí, todo ese tipo de cosas que uno piensa cuando interviene en un contexto, digamos, fuertemente cargado de historia o en fin, ¿no? de historia de la ciudad y de la arquitectura. Entonces, ese es el pequeñísimo proyecto que no voy a explicar en mucho detalle, pero es justamente un dormitorio que arriba en un segundo, en una especie de altillo, y que todo fluya por debajo, ¿no? Y entonces, volvemos al plano, al mapa general de Lima, nos enfocamos en este espacio, que es donde hemos hecho la mayoría de proyectos relacionados a patrimonio, que es Barranco, ¿no? Barranco, como dije, era un balneario del centro de Lima y que tiene una evolución de campo agrícola con un poblado que va densificándose, ¿no? Es decir, los limeños no tenemos mucho la idea del campo enfrente al mar, o sea, digamos, nuestras generaciones, ¿no? No pensamos nunca en que Lima fue un campo frente al mar, ¿no? Ahora Lima está enfrente al mar entera, ¿no? Entonces, ver esto tiene algo de romántico y de un pasado, digamos, perdido, ¿no? Porque finalmente esto se va poblando, densificando, hasta que llega, digamos, ya todo esto es barranco del contexto actual, hasta que llega, digamos, la categoría de conservación del Ministerio de Cultura, diciendo, bueno, todo lo que está en la línea azul es zona monumental, y en lo de la línea roja es mayor zona monumental, es decir, es de máxima protección, ¿no? Y los puntitos rojos son los proyectos que hemos estado haciendo en este contexto. Que son mixtos, ¿no? Es decir, algunas obras nuevas y otras zonas, algunas obras nuevas de planta nueva y otras intervenciones en el patrimonio, en el patrimonio edificado. Esto es, bueno, es un poco lo que también la sensación de frente al mar, digamos, de Barranco. Y este es nuestro primer proyecto, que es relativamente cercano al altillo, es decir, esto sucede 5 años después del altillo, y es una tremenda oportunidad y responsabilidad para nosotros, que en ese momento, digamos, tenía 30 años, creo, un poco menos, y hay algo que yo siempre pienso que es como heroico, digamos, para empezar de parte del cliente, pero rescatar y revivir esta suerte de ruina e imaginarla como nueva y extenderla a una cosa nueva contemporánea, entonces yo siempre he pensado que es como varios canales de imaginación, ¿no? Y esta es la fachada enfrente del Paseo Sáenz Peña, que hoy en día es uno de los lugares culturales más importantes de Barranco y de la ciudad, diría yo. Y teníamos que hacer una galería de arte que se llama la Galería Lucía de la Puente. Y esta es la parte de atrás, donde ya, digamos, el patrimonio no es intervenir en el patrimonio en el Perú muchas veces no es usar un edificio que era para algo, para otra cosa. No, es rescatar una ruina de la ruina absoluta, ¿no?
Y aquí, digamos, eso es lo que quedaba de la casona, había un espacio vacío acá atrás. El dueño le había echado manguera, como se dice, para que se vaya demoliendo y poder vender el terreno y no como casona, porque tenía menor valor. Y ese es el proyecto. Yo creo que en este caso lo que pensamos era, por un lado, el proyecto funciona simplemente con usar la casona antigua de los muros, digamos, gruesos, como las oficinas y servicios de la galería, y usar el espacio de atrás como el gran espacio de exposición, con dos salas, una acá, otra acá, un patio y los depósitos. Este eje sería muy importante y algo que quizás fue una transgresión en ese momento, o así, digamos, la percibieron algunas personas que eran como más patrimonialistas, era que este eje no continuase y que más bien esto tuviese algún quiebre, digamos, del espacio hacia el centro de la galería principal, que de alguna manera nosotros hicimos, digamos, una diagonal y un contrapunto hacia un patio que estaba acá, ¿no? Pero las proporciones, digamos, de este espacio serían las mismas proporciones de la parte de adelante. Y también, digamos, una larga discusión con el cliente, este espacio tenía que anunciar un gran espacio atrás, y no pequeños espacios sucesivos. Y esta es la entrada, digamos, el eje y el quiebre al final. Una escalera que hoy ya no existe, la volvimos a transformar. Y el proceso de restauración, ¿no? Que, en el cual uno en realidad no es un especialista y uno aprende muchísimo de esa experiencia a través del diálogo con ingenieros, con constructores, restauradores, en fin, ¿no? Y el espacio de atrás es este, ¿no? Es un espacio retador para los artistas, con una gran farola y la diagonal hacia el costado. Y esta es la entrada desde el eje, ¿no? Y esta es la esquina, ¿no? Y acá aparecen mini detalles, ¿no? Es decir, la unión aquí, la unión entre el piso y el muro. Hay micro detalles en un espacio tan simple, ¿no? Y ese es la esquina, ¿no? Después de este proyecto nos encargaron una casa que no queda en Barranco, que está fuera del ámbito de Barranco, de Miraflores, que es un rancho que no era monumento, pero sí era de adobe. Y esa es una casa para un artista, Maricruz Arribas, que le interesa mucho el reciclaje y que, a raíz de la experiencia de Lucía de la Puente, nos dijo: me encanta, pero quiero todo lo contrario. Y eso tenía que ver con que no fuese un espacio neutro. Entonces, el proyecto trata de preservar el rancho más o menos como estaba, quitarle el techo e introducirle lo que llamamos en ese momento un container con patas, aunque no era un container. Y esa decisión de diseño fue curiosa porque la hicimos en los primeros 5 minutos de reunión cuando entramos a la casa con la clienta, ¿no? Pero ahí pasan muchas cosas, ¿no? O sea, entra el container con patas, entre comillas, y libera muchas cosas, ¿no? Porque, y ahí yo creo que la arquitectura contemporánea no se trata de hacer el contraste por el contraste, sino de activar el patrimonio con otra experiencia que usa el patrimonio de base, ¿no? Y entonces, al introducir este volumen separado, además, entraba luz por acá, había un baño, una cocina acá y un vidrio que entraba, entonces la luz entraba al baño y rebotaba a la cocina.
y la ducha ha costado la cocina, pero ya no se veía, cosas así, ¿no? Y se trataba de liberar este espacio, de, en realidad eran seis espacios, 1, 2, 3, 4, 5, 6, demoliendo estos muros azules y abriendo todo. Esa es la primera planta y esa es la segunda planta donde está el container, ¿no? Poniendo los dormitorios al extremo y usando esta galería lateral existente como vínculo alternativo a la circulación al centro, ¿no? Y este fue el resultado, donde tenemos el container con patas que se mete con cierta, digamos, fuerza dentro del espacio, pero a la vez con luz, ¿no? Y en el lado opuesto, acá había un muro, y un poco como esa quincha que vimos al comienzo, le quitamos todo el revestimiento, se quedó el esqueleto, que tuvimos que un poco parchar también, y lo convertimos en un librero. Y como digo, por el mismo diálogo con la clienta, todo eso es mucho más expresivo en términos de color y detalles que Lucía de la Puente, ¿no? Acá voy a hablar de un proyecto muy brevemente, que es la Casa de la Literatura Peruana. Y también voy a hablar de una experiencia de trabajar para el Estado, ¿no? La Casa de la Literatura Peruana es la estación de Desamparados, que queda atrás del Palacio de Gobierno. Y cuando nos llamaron, nos dijeron si es que yo podía hacer el proyecto no en 2 semanas, sino que en 2 semanas iba a empezar la obra, ¿no? Y en esa situación que uno desarrolla, digamos, en nuestros países, diciendo, bueno, vamos a ver, 2 semanas, sí, porque el presidente ha dicho, ¿no? Alan García, digamos, ¿no? 2 semanas, no creo que la hagan, etcétera. Decimos, ok, nos metemos en este proyecto, más como directores artísticos. Y fue interesante porque en realidad el proyecto obviamente que no empezó en 2 semanas, sino en 5 meses. Y fuimos una especie de consultor mensual, digamos, no de proyecto, y éramos los directores y el centro de la operación, porque todos nos consultaban a nosotros, desde la A hasta la Z, es decir, desde el proyecto hasta toda la ejecución, porque no había eso de entregar el proyecto y ver a ver qué pasa, ¿no? Entonces, en realidad lo que hicimos fue casi preservar el proyecto sin alterar mucho el edificio. Este es el eje del proyecto, es la calle que da hacia el proyecto. Y bueno, fueron muy pocas las intervenciones, sobre todo liberar el espacio y abrir una ventana aquí y hacer un homenaje a Mario Vargas Llosa, porque era la Casa de la Literatura, antes que fuese Nobel, en la parte de abajo, ¿no? En la medida que también estábamos al centro, digamos, como directores casi arquitectónicos, estéticos, digamos, el homenaje a Vargas Llosa lo hicimos nosotros desde el concepto de qué deberíamos hacer. Y es este. Ahorita muestro las fotos, pero es debajo de este vitral hicimos una biblioteca donde habían la sala de espera de los trenes y que ahora sería una biblioteca en homenaje con libros que él escogiese, ¿no? Entonces, ese es el... Y ese es el proyecto, es decir, casi todo invisible, con muy pocas intervenciones como esta ventana y la biblioteca. De ahí volvemos a Mariscal Castilla, es decir, al taller casa de mi mamá, con este proyecto que está acá en la esquina. El altillo que mostré estaba aquí, es decir, en la unión de estos dos, la casona estaba acá, o está acá. Y hay este patio de esculturas que lo vemos aquí. Y se trataba de hacer un proyecto de 2 departamentos uno encima del otro, uno que de alguna manera capturase el espíritu y el espacio del patio, y otro con una entrada independiente.
Entonces, acá tenemos este espacio de 4 metros de altura que se abre al patio y que, siendo un terreno triangular de más o menos 90 metros cuadrados, la complejidad geométrica fue muy importante en el proceso de diseño, a la par que, de alguna manera, la relación del edificio con el entorno, que es por eso que está en el contexto del patrimonio, ¿no? Ese es el lado opuesto, mirando desde arriba el patio. Y acá tenemos el edificio, que no sigue un lenguaje, es más una abstracción, digamos, del patrimonio, porque es masa y vacío. Y la masa y el vacío tiene que ver con cómo el edificio se relaciona a su entorno, qué mira, qué no mira, y la masa, obviamente, con el carácter patrimonial de la zona. Esas son, digamos, las 4 plantas, digamos, una serie de digamos, desarrollos geométricos muy precisos al final, porque la estructura tenía que cuadrar con todo. Y al final, este espacio en realidad es el departamento de mi hermana, y al final, esta es su sala comedor, al final de todo el edificio, para poder, bajo la geometría del terreno, jalar el techo hacia arriba y hacer un espacio más amplio. Y ese es el pequeño edificio. Esto mira a una plaza, esto es más bien luz. Y esto mira al mar, ¿no? Ese es el espacio, el último piso. Y acá de nuevo, ¿no? La ventana de la esquina mirando la plaza de Barranco. Y esta ventana mirando los árboles de Pedro de Osma, que ahorita voy a mostrar como parte de otro proyecto. A, digamos, 100 metros, pero a algunos años de distancia, aparece este edificio, que es la agencia de publicidad Circus, que es la agencia más grande de publicidad de Perú, y cuyo director creativo decide comprar un terreno en esta calle, que es la calle más emblemática de Barranco, con ficus de más de 100 años. Y decide instalar sus oficinas en un contexto histórico, ¿no? Cosa que era peculiar, porque, y él decía que era porque quería mantener a los 200 publicistas conectados a la vida de la ciudad, no, no que se aíslen en un edificio de oficinas en una zona financiera, sino que tengan esa vivencia de la ciudad, de irse a la bodega, comprarse no sé qué, y además Barranco en la noche, pues es el bares y restaurantes, etcétera, ¿no? Y el edificio, es un edificio de 4 pisos con 3 sótanos, y que tiene una mezcla de continuidad, pero también de singularidad, ¿no? Esa es una fachada frontal, pero que de alguna manera, que es también el mismo tema de llenos y vacíos, pero que de alguna manera se abre y se singulariza, digamos, como edificio, por la presencia de esta casona al costado, indestruible porque es patrimonio. Entonces se genera una esquina que mira a los árboles y permite una entrada de luz. Eso, a su vez, genera todo un desarrollo interior que tiene que ver mucho con cómo funciona una agencia de publicidad. Entonces ahí me parecía bien importante cómo uno vincula casi un requerimiento exterior urbano o una oportunidad de la ciudad a una vivencia del edificio. Y lo que hicimos fue generar esta calle de ingreso, que es casi una calle privada para los publicistas, que es uno sube por acá y, digamos, convertir la calle, entre comillas, en una escalera inclinada sobre un muro verde que a la vez refiere a los árboles de afuera, y que todo este espacio, digamos, todo este esquema que está en esta zona, se convirtiese en el lugar de encuentro de todos los publicistas, a la vez viendo lo que pasaba afuera. Entonces tenemos las plantas, es decir, uno entra por acá y el sistema de escaleras y la calle y los baños y todo funcionaba acá, y todo el mundo se iba a trabajar o se iba a trabajar
acá, ¿no? Pero ese, digamos, la zona pública, entre comillas, del edificio pública, digamos, dentro del contexto de los publicistas. Y aquí está el corte, que es bien importante, porque finalmente esa es la calle, el plano inclinado con el muro verde, y a las 10 de la mañana entra el sol por acá y llega hasta la recepción, ¿no? Y alguna vez alguien que trabajaba ahí, que no me conocía, me mandó la foto y me dice, me encanta entrar todas las mañanas por esta escalera, porque lo que veía, digamos, esa es la foto como de ingreso, en dos momentos, en la mañana y en la noche. Lo que veía al final, antes de entrar al último piso, era esto, ¿no? O sea, esto que, el primer piso que va hasta arriba, y este ascenso, y todos estos lugares, ¿no? El kitchenette, la cafetería, una serie de espacios de encuentro, ¿no? Que para los publicistas es muy importante. Y ese es el final. Y esa es una foto desde arriba, mirando hacia afuera, y uno llega a ver el mar a través de otros edificios. Y esta es la oficina del director creativo. Y en esa esquina, como la oficina casi del capitán, mirando, digamos, hacia dónde va la nave, ¿no? Hay cosas del lenguaje que fueron importantes, pero también eran como el lenguaje de muros gruesos, que en realidad eran closets, simulando o haciendo referencia al adobe, pero también marcando la ciudad desde afuera. Y ahora pasamos a otro edificio que está por acá, que es el edificio Santa Rosa, donde la estrategia de intervención de un edificio nuevo es totalmente diferente. Esta es una calle muy, muy desestructurada, y que lo que en este caso sí quisimos hacer es abordar el tema del patrimonio bajo el lenguaje arquitectónico de llenos y vacíos, pero de una manera más precisa, menos abstracta probablemente. Ese es un edificio de viviendas en esta pequeña calle, oficinas, viviendas acá y un jardín interior. Entonces, es un edificio de ritmo, ¿no? De tejer la calle y de no singularizarse, digamos, como objeto, sino más bien ser un componente de esa calle para que quizás otros edificios con el mismo espíritu vengan después. Y el espacio más emblemático como departamento de este proyecto fue, uno entra por acá al primer piso y hay este espacio común. Entonces había esta doble lectura, ¿no? La lectura de armar la ciudad por afuera, pero generar una especie de refugio de la ciudad hacia adentro con este jardín donde dijimos el área libre tiene que ser libre, ¿no? No, muchas veces en contextos inmobiliarios el área libre es para dar luz y se acaba el asunto, lo que implicó, y eso lo aceptaron los clientes, ¿no? Entonces hay una serie de circulaciones que son un poco no son tan naturales, digamos, en un proyecto de este tipo, porque hay una escalera por acá y otra por acá, y un pasaje donde ve los árboles por acá. Estos son los cortes. Y ese es el lenguaje al cual me refiero, es decir, hay una composición de ventanas, pero una materialidad muy precisa y más contemporánea, que en otros lugares, en el contexto histórico, ¿no? Y ese es el interior donde tenemos las oficinas y acá cada dúplex, ¿no? Un dúplex, otro dúplex y todas las puertas de los vecinos, que se ha convertido en un espacio como interesante desde el punto de vista vecinal, ¿no? O sea, realmente es un espacio querido por los habitantes y cada uno de ellos, este es un espacio como sin un uso definido y ha sido bien interesante y chistoso ver cómo cada uno de estos espacios ha sido ocupado. En uno hay una cuna, en otro hay un vecino que tiene gatos y tiene todos sus gatos acá, otro tiene un escritorio, en fin, ¿no? Entonces ha habido esa diferencia dentro de la igualdad del proyecto. Ese es el pasaje. Y acá vemos la relación de este pequeño dúplex de 75 metros cuadrados con su pasaje, con su balconcito volado que ve los árboles cuando crecerán, cuando crezcan,
y acá la porción digamos, del lenguaje de la fachada, ¿no? Y tratando en una micro situación meter luz por todos lados. Es una vista en realidad hacia el techo, ¿no? Y aquí voy a pasar a un proyecto que yo normalmente prefiero no mostrar proyectos que en construcción, pero este proyecto está en construcción como hace 5 años porque el Ministerio de Cultura lo atrapó en una especie de limbo que es kafkiano, digamos, realmente. Porque, en fin, sería muy largo explicarlo, pero tiene algo que sí nos parece interesante, como que hace tiempo que espero que se termine, pero bueno, que es la Casa Azul, que está así todavía, ¿no? Es una casa en media derruida, en el malecón Junín, y fue interesante porque ahí hay una estrategia. Esta era una casa para 2 hermanas, y nos pasamos como 5 meses discutiendo si qué hermanas iba a quedar con la parte antigua y qué hermanas iba a quedar con la parte nueva, qué íbamos a hacer, ¿no? Llegamos a una situación que en realidad no estaban nada convencidas de y si iban a rifar, digamos, qué parte le tocaba a cada una de ellas. Y yo decía, esto no puede ser posible, no, esto no funciona. Y cuando ya íbamos a terminar casi el proyecto, lo arrugué todo, lo tiré a la basura y me di cuenta que la clave estaba en el patrimonio, en hacer una casa simétrica como la fachada. Entonces hicimos 2 casas a lo largo de todo el lote. Los muros amarillos son los demolidos. En esa planta no es tan fácil quizás de entender cómo funciona el proyecto, pero digamos, esta es una casa, su cocina, hay un sistema de escaleras bastante complejo, un estudio, y hay un jardín que tendrá que ser una selva tropical para mantener cierta privacidad entre las dos. Y esta es la otra casa, ¿no? La única cosa que se rifaron es que una tiene acceso desde la calle del costado, ¿no? Pero el resto es todo igual. Esta es la segunda planta con más habitaciones acá. Y esta es la tercera planta donde acá esto ya, ¿no? Y acá se entiende más el proyecto en corte, digamos, acá está el primer piso, la zona antigua, el patio, ese sistema complejo de escaleras absolutamente simétrico, y es ahí donde uno dice que el patrimonio, en algunos casos, es una oportunidad para hacer cosas que uno no haría en un contexto nuevo, ¿no? Entonces, ¿cómo explorar esa simetría que además tenía una clara utilidad para las dos hermanas? Además, hicimos un sótano porque el vecino hizo un sótano y se negoció con él para dar acceso desde el edificio del costado a los autos de este proyecto, porque por acá obviamente no podían entrar. Y esa es una isometría donde quizás es la única manera, como no está terminado el proyecto, de entender cómo funcionan el sistema de escaleras y las cocinas. O sea, las cocinas están acá, que son cocinas tránsito, y unos, digamos, sube, una hermana sube, digamos, por acá y la otra hermana por acá, y vienen por acá y después viene otra escalera, y hay toda una serie de, casi una especie de coreografía de escaleras y de movimientos, pero que a la vez buscan mantener la privacidad entre las dos. Y acá voy a pasar un poco más al tema constructivo, es decir, en la parte antigua tuvimos que reconstruir todo en quincha. El Ministerio de Cultura estaba emocionadísimo con esto y creo que el constructor leyó mal la emoción porque metió la pata con otra cosa, y por eso llegamos a este problema del bloqueo de la construcción, porque le dijeron, jamás hemos visto que nadie haga quincha nueva de esta manera. Inclusive hizo sus zócalos y la caña, ¿no? Y la madera. Y es así como está quedando más o menos. Falta poco, pero esta es una vista del eje central, una vista de la cocina y la selva
próxima, ¿no? Y acá hicimos una cosa, y acá pues la quincha elucida, que también es un descubrimiento maravilloso para mí, ¿no? Es decir, esa es una cosa de emoción cuando uno llega a una obra como esta, ¿no? ¿No? O sea, esa es la quincha, esa es la cocina, la doble altura, las escaleras, el techo antiguo, la escalera esta, caracol que sube al techo, ¿no? Y la unión precisa, milimétrica, entre la quincha y el concreto, porque todo lo nuevo lo estamos haciendo de concreto caravista. Y este ya es el espacio más contemporáneo, de la cocina y el sistema de escaleras que sube por acá y viene por acá y de ahí baja por otro lado, ¿no? Y ahora voy a pasar al último proyecto, que es el Hotel B, que está acá, digamos, en una zona de máxima protección. Y el Hotel B está al lado de la Galería Lucía de la Puente. Y ahora la Galería Lucía de la Puente es parte del Hotel B. Al igual que donde Lucía de la Puente o la Casa Azul, el contexto que uno encuentra también es prácticamente una ruina. Y por más romántico que sea uno y que diga, no, déjenlo todo así, así me gusta porque es, tectónico, me encanta, quiero tocarlo. Obviamente eso dura 10 minutos y uno tiene que restaurarlo y repararlo y hacerlo vivir de nuevamente, ¿no? Y esto fue una casa, ¿no? Esto fue una casa en principios del siglo XX, ¿no? Y acá está el proceso de restauración, que muchas veces corre en paralelo, ¿no? O sea, yo simplemente miro cómo hacen la técnica y me admiro más bien, ¿no? Pero lo que descubrimos, que ya lo habíamos usado un poco antes en otro proyecto, es que todos los muros que demoliésemos en el proyecto, porque había que demoler unos muros, los reemplazaríamos por nuestras estructuras que seguirían sosteniendo el techo, pero de alguna manera quedarían como esqueletos del proyecto. Y este es todo el proyecto, acá está la Galería Lucía de la Puente. Y hay algo importante que fue cómo concebimos este proyecto, ¿no? Y a mí la verdad que esta parte antigua estaba muy bonita, digamos, la fachada era increíble, pero me parecía que le faltaba como drama, como algo, ¿no? Como que algo pasase, ¿no? Porque en realidad era cuarto tras cuarto tras cuarto. Pero sí me encantaba este espacio que no, uno no se encuentra así nomás, es un espacio medio cilíndrico, de muros muy gruesos. Entonces, pensamos en este eje diagonal como ingreso existente, y acá sí, a diferencia de la Galería del Cielo de la Puente, sí pensamos en este eje, como el eje estructurador de todo el proyecto. Entonces, uno entra acá, y de ahí aparece este eje y este remate. Y este remate nos parecía que tenía que ser de alguna manera conectado espacialmente a este, ¿no? Como que esto empieza acá y termina acá. Los muros rojos son los nuevos y los amarillos son los demolidos. Y otro eje importante era este, ¿no? Entonces, acá se trata de ver cómo son las lógicas del proyecto y cómo las extendemos. Acá pusimos la recepción, casi también una cosa media teatral, enfrente a una nueva escalera, en este otro eje, que se cruza con este. Esta es la segunda planta, con el edificio nuevo acá, y cada habitación con baños y todo eso, que cada habitación es un proyecto en sí mismo. Ese es el corte. Y es así como quedó la restauración, sin mayor intervención en el edificio nuevo, solamente poniendo algunas ventanas. Y este volumen de atrás que hace referencia a ese esqueleto, ¿no? A ese esqueleto de quincha, como diciendo, bueno, en realidad todo esto es así, si le quitas todo, ¿no?
Y esta es la escalera enfrente de la recepción, que da la vuelta y en fin, y una escalera que va al techo. Y este es el espacio de remate, el que está al final del eje principal. Un muro verde perforado, así, igual masa y vacío, con esta escalera que también, de nuevo, es como dramática y teatral, pero que es una escalera que viene y que resuelve una serie de la conexión entre tres pisos y dos, porque lo antiguo tiene dos pisos y lo nuevo tres. Entonces uno viene así, y esto se convierte en una escalera, caracol y una teatina, farola, por la cual uno sale al techo. Entonces, es como la escalera lámpara que se conecta a la escalera helicoidal, que se conecta a la escalera del eje, todo contenido en un espacio cilíndrico. Esta es la escalera lámpara que le puso el ingeniero que verificó que no hubiese problema. Y el eje, ¿no? Todo sobre el eje de todo el edificio. Y esto es visto desde abajo. Y como digo, cada cuarto se convirtió en un proyecto. Es decir, definimos cómo se tenía que estructurar y ordenar cada cuarto. De ahí vino la decoración, que obviamente la implementó. Acá en este cuarto aparecen esas estructuras como esqueléticas y un baño, en fin. Este es uno de los cuartos que a mí más me gustan, que es el de la esquina, justo encima del espacio cilíndrico, donde en esa simetría decidimos pues, que la cama tenía que ir exactamente al eje y forzar un poco las cosas, ¿no? O sea, poner el lavatorio acá y el baño por otro lado, ¿no? Pero se genera una experiencia a través de la arquitectura existente. Ese es otro dormitorio, en fin. Y la última parte de este proyecto... Debo decir que desde que empecé la Galería Lucía de la Puente hasta ahora, soy el mismo arquitecto que ha estado en esa esquina durante 18 años, que es increíble, porque yo sabía que una vez que el hotel se instalase, la galería tenía sus, yo pensaba, años contados, porque el negocio de galerías ha cambiado mucho, pero fueron meses, ¿no? Después de meses me dijeron, ¿sabes qué? Vamos a transformar la galería como parte del hotel. Y entonces tenemos esta escalera que está enfrente de la recepción y había que hacer un hueco aquí para salir por acá, ¿no? Eso es antes de la intervención. Y es un poco la misma lógica que las demás intervenciones. Acá había un muro que transformamos en un esqueleto de madera, que ya es un lenguaje, digamos, que decidimos mantener en todo el proyecto. Y de nuevo, la misma idea de generar mini proyectos en cada habitación, ¿no? Que de ahí fueron intervenidos por la decoración, por ejemplo, los espejos, ¿no? Que ahí yo no me metí en esto, pero sí en cómo debía estar todo el proyecto, ¿no? Y aparece esta escalera, que es la escalera que reemplazaba a lo de Lucía de la Puente, que termina siendo un objeto en sí mismo, ¿no? Es decir, es un proyecto, yo creo que en patrimonio uno hace proyectos de espacio y de objetos, ¿no? Uno se encuentra con espacios, pero también con, de repente, objetos que uno no sabe muy bien, digamos, qué es nuevo y qué es antiguo, pero en este caso, cuando son objetos, siempre hemos querido... subrayar el hecho que son nuevos objetos, ¿no? Entonces, digamos, acá hay este tramo y este segundo tramo. Y al igual que la otra escalera, pero que la otra escalera es mucho más grande, aparece este espacio cónico hacia el cielo, como que pasa algo diferente en ese tránsito vertical en relación a los demás espacios, ¿no? Y esta de nuevo es la habitación de la esquina, que mira a un monumento
en la intersección de la Avenida Sáenz Peña y la calle San Martín. Y voy a terminar con este poema que no voy a leer, pero que sí me habla, que es un poema de T.S. Eliot, que habla de la de lo cíclico de la, de las, de, digamos, de la arquitectura, ¿no? Y que, digamos, a través de la intervención del patrimonio, uno siente eso, ¿no? Sobre todo cuando uno trabaja con barro, con caña, con madera, que las cosas tienen su ciclo, que si estas casas se derrumbasen, se volverían tierra y casi volverían a su estado original, ¿no? Y creo que el proceso constructivo de la arquitectura, cuando hemos intervenido, tiene mucho que ver con eso, ¿no? Es otra sensación y que de alguna manera en los últimos tiempos estoy pensando, me pregunto, ¿no? Si debemos ser tan, tener esta ilusión de tanta permanencia o simplemente asumir que como estas casas tienen como un tránsito, una vida y un ciclo. Muchas gracias. Digo que algunos tuvimos ya la dicha de asistir a la primera parte el martes fue la inauguración. Bien, ya me voy perdiendo. Bueno, ahora van a tener el uso de la palabra pues Sandra y Jean-Pierre, Sandra Barclay y Jean-Pierre, los dos de la, también cursaron estudios en la Universidad Ricardo Palma, luego Sandra terminó, completó en la Universidad París Bellevue y Jean-Pierre en el Politécnico de Milano. Pues han impartido docencia en distintas escuelas de arquitectura, Estados Unidos, de Europa, y comentaba antes con ellos, fueron los que hicieron el pabellón. Esta mañana me he confundido con las semillas de Marta Macaglia, con las escuelas del programa Selva, que era, tenía unas similitudes formales también y de ubicación, y era fácil que me confundiera sin tener tanto conocimiento del, pues porque eran, pero que es una cosa distinta, aunque según me ha dicho ella, es amiga de las autoras de aquellas otras piezas del programa Selva, también en Perú. Muy bien, pues os dejo con Sandra y Jean-Pierre y después pues pasará José Mariano, ¿dónde está? Ahora lo conecto. Ahí está. Sí, escuchan, ¿no? Sí. ¿Listo? ¿Ahí escuchan? Gracias, José Manuel, por las palabras. Hello. Bueno. Gracias. Gracias, José Manuel, por las palabras y por la invitación. Y es un honor estar representando la arquitectura peruana, ¿no? El título de esta charla creo que era una arquitectura joven, pero no... Lo hemos cambiado. No, nunca fue, pero... Sí, y en realidad el título viene del libro que acaba de publicar el IIT de Chicago sobre nuestra obra, resultado del premio Miss Crown Hall para las Américas, y que ganamos con el edificio El Aulario para la Universidad de Piura, ¿no? Y entonces este libro sintetiza realmente una búsqueda paciente que ha conectado a nuestros proyectos
Y en realidad también ha sido la ocasión para darse una pausa, reflexionar sobre nuestra responsabilidad, lo que hacemos y lo que viene, ¿no? Bueno, entonces, en cada proyecto, ¿no? Como siempre lo decimos, nuestro esfuerzo se concentra en hacerse las buenas preguntas, ¿no? Que van a además guiar el proceso de diseño, y este proceso tiene que ver más con lo que tenemos delante, que es la precariedad del encargo, ¿no? que es muy latinoamericano, y la limitación de los medios que el arquitecto, ¿no? Tiene. Y no, por supuesto, no tomarlo como un problema, sino como una interesantísima oportunidad para la arquitectura. Y entonces la pregunta gira en torno a aprovechar lo que tenemos a nuestra disposición para encontrar el sentido que nuestros edificios van a tener. Y este acercamiento, que podría definirse de alguna manera como topológico, toma en cuenta el paisaje, la memoria, la contingencia, y la tecnología disponible, ¿no? Para anclar la arquitectura al lugar sin renunciar por ello a la realidad contemporánea del contexto global. Como decía, el libro plasma esta búsqueda paciente que estructura la relación entre nuestros proyectos, las deudas con los que nos precedieron y las obsesiones que nos persiguen, ¿no? Y lo que aprendimos de las discusiones con el jurado del EMCHAP fue que topología puede llevarnos a una innovación tipológica, ¿no? Y estos temas recorren el conjunto de nuestra obra construida que mostramos aquí a la misma escala y en orden cronológico. Bueno, y en cada proyecto pasamos del croquis a la maqueta de manera bastante tradicional, ¿no? Al dibujo preciso, a la realidad y de ahí de vuelta pues a lo mismo, ¿no? A la maqueta, al croquis, al dibujo, en una dinámica circular entre la mente, mano y materia, que es una cosa que podemos hacer todavía en nuestros países no industrializados y que nosotros, habiendo trabajado mucho tiempo en Francia, prácticamente este proceso se acaba con los planos de ejecución. Y esto empezó con un largo periodo de búsqueda, ¿no? Construyendo nuestra propia cultura arquitectónica a través de la observación. Entonces, la relación de la arquitectura con el paisaje ha sido siempre una preocupación en nuestra obra y bueno, por ello hemos denominado en el libro un capítulo que se llama Paisajes y microcosmos. Creo que Sharif habló de microcosmos en su charla. Bueno, nunca hemos entendido esta relación, por supuesto, como el dominio de la edificación en su entorno, ¿no? Como este volumen prístino posado en el paisaje, pero tampoco como su desaparición en el afán de que solo quede naturaleza, ¿no? El clima benigno, además del trópico, de nuestro trópico, ayuda a la arquitectura a desprenderse de la necesidad de proveer cobijo. Y entonces muchas cosas cambian cuando la arquitectura ya no tiene que referirse pues a la caverna o a la cabaña de Loye como origen, sino que puede empezar a aspirar naturalmente a una conexión cósmica, como en el caso de Stonehenge o de Moray en Perú. Y la arquitectura solo, entonces, para nosotros necesita ofrecer la necesaria intimidad para vivir dentro de la inmensidad del paisaje. Los proyectos pueden concentrarse en establecer un orden entendible, inteligible del lugar, un microcosmos justamente, transmitiendo un sentido conectado a las aspiraciones humanas y a su relación con el mundo. Al intervenir en un lugar, tenemos la responsabilidad de asumir lo que Rafael Moneo, justamente, además él fue jurado del concurso del Lugar de la Memoria, que ven a la derecha. Lo que Moneo reclama al arquitecto, ¿no? como este acto crucial que es el discernir entre las condiciones del lugar aquello que tiene que ser conservado y puesto en valor de aquello que puede desaparecer con la nueva realidad del que imprime el nuevo edificio, ¿no?
El microcosmos entonces resume la idea del mundo como lo haría la descripción del paraíso terrestre. En esta representación del Edén de Krischer, un microcosmos inteligible se establece al interior de un recinto. Este interior es un mundo que concentra todas las características de lo habitable, separado del resto del territorio, dominio desconocido y ajeno, ¿no? En ese sentido, el Edén no es naturaleza, es un acto más bien cultural y tipológico, como podría serlo el Palacio de Puruchuco en Lima, que ven en la imagen de la derecha. Puruchuco, este palacio prehispánico, es una referencia ineludible para nosotros los arquitectos peruanos, es nuestro Edén. Es un micromundo que nos ha llevado a dibujar nuestros proyectos en sección. El corte se ha convertido en nuestra práctica profesional, en el medio privilegiado para entender lo que hacemos. Bueno, y Alexander von Humboldt, esta imagen ahora se repite mucho, fue el primero desde la llegada de los europeos a América en entender los Andes centrales, o sea, desde Ecuador hasta Bolivia. La cosa más importante para nosotros como arquitectos es que descubrió que para explicar el territorio, los paisajes y sus climas, hay que dibujarlo en sección. Es la sección y no la, es decir, es la altitud y no la latitud la que define nuestro territorio y todo lo que hacemos en él. Y entonces vamos a tratar de enseñarles nuestros proyectos a través de los cortes y no de las plantas. Y es así, además, esta sección hace que Lima sea esto, ¿no? Que ya lo explicó David con esta nube, ¿no? Que está ahí 8 meses al año y donde no existe sombra, ¿no? Pero tampoco existen muchas otras cosas como el frío, el calor, ¿no? La lluvia, el viento, ¿no? Eso es como un no clima. Y las primeras casas, por lo menos en Lima, ¿no? Las primeras casas que hicimos en la costa peruana mientras que vivíamos y trabajábamos en París, crearon esta exigencia de referirse a esta sección, a esta condición climática única. Y a partir de la experiencia, por supuesto, de aquellos que concibieron hábitats y microcosmos antes que nosotros, fue determinante, ¿no? Entonces, en Pachacámac, que creo que también ha sido citado como referencia, no muy lejos del lugar donde construimos las casas, hay dos elementos universales, ¿no? Que no pertenecen a las culturas prehispánicas, que son universales, pero que permiten crear la intimidad necesaria para habitar el desierto, que son el recinto y la plataforma. Para instalar las casas, entonces dibujamos el perfil del acantilado del cual emerge una plataforma que define el suelo que se habita y un recinto que asegura la domesticidad e intimidad. Luego una cubierta estera provee la sombra y enmarca la vista del océano y una piscina trae el agua a la plataforma y sirve de baranda natural. Excavamos luego la plataforma para crear los espacios más íntimos de los dormitorios, protegidos del sol poniente por el volumen mismo de la piscina. La Casa X busca sintetizar la sección inclinada del territorio que conecta el Océano Pacífico y los Andes, ¿no? Contiene entonces el cielo entre sus elementos. No es casual que Humboldt, al dibujar la sección del territorio de los Andes, utilizó el término cosmos, ¿no? Como aquel que encapsula cielo y tierra en una sola entidad. La brecha que contiene la circulación abierta estructura el espacio de la casa, condensando la sección del territorio en ella, ¿no? La piscina trae la inmensidad del océano al interior y subimos la escalera que nos lleva hacia el nivel principal en dirección a las montañas y llegamos a un recinto que protege un árbol solitario. En las casas de doble, diseñadas y construidas durante varios años en la misma bahía, cuando nos encontrábamos ya instalados en Lima, definieron un tipo
en donde el plano horizontal define dos estrategias, ¿no? Desde el desierto, la arquitectura aparece como excavada en la arena solidificada, mientras que desde la playa aparece como una extrusión geométrica del acantilado. Algo similar pasa al interior del recinto. La plataforma define el espacio de vida cotidiana en donde el recinto desaparece para unir visualmente los espacios lúdicos de las piscinas y los vecinos así pueden relacionarse, ¿no? Y bajo la plataforma se organizan los espacios de reposo, con los dormitorios creando un mundo de intimidad. En el intento de hacer inteligible el mundo, los habitantes de este territorio sacralizaron las piedras y las rocas, ¿no? Rindiendo además homenaje a través de ellas a las montañas, que las montañas sagradas se llaman Apus, poniendo en relación, digamos, la escala humana, ¿no?, la intimidad, a lo inconmensurable. Y entonces, al momento de diseñar esta casa en el Valle del Urubamba, que además pomposamente es llamado Valle Sagrado de los Incas, consideramos que la referencia de esta casa no podía ser la arquitectura vernacular, ni la tradicional y menos aún la arquitectura inca, ¿no?, sino que debía de relacionarse con la geografía. Y entonces quisimos que la arquitectura trajese las montañas a la escala doméstica, un poco como esas piedras que vimos. Y una vez más retomamos la manera ancestral para instalarse en una pendiente, ¿no? Empezamos dibujando las montañas sagradas del Pituciray. La pendiente natural es modificada por un sistema de andenes o plataformas, ¿no?, para crear el espacio de vida. El techo recubierto en piedra y con la inclinación de la pendiente en las montañas define un patio y en las mañanas, por supuesto, recibe el sol directo, mientras que en la tarde el calor se acumula en la piedra y es transmitido al interior durante la noche, ¿no? Es un dispositivo térmico. El espacio vertical se abre hacia las montañas, se comprime del otro lado para enmarcar el valle bajo. Aquí vemos cómo el tratamiento de suelo asienta la casa. Y no lejos de ahí, esta otra casa, situada ya más en el fondo del valle, en un territorio relativamente plano. Ahí el patio nos sirve para relacionarnos con la montaña y definir este paisaje de la intimidad. Y a 2.000 kilómetros al norte de Cusco, en la costa, en el bosque seco tropical, diseñamos un aulario para la Universidad de Piura, situado solo a 4 grados al sur del Ecuador, para acoger una nueva población estudiantil incorporada gracias a un programa estatal para que los estudiantes más desfavorecidos económicamente puedan acceder a una educación de calidad. Ahí ven la Universidad de Piura, que es la universidad prima de la Universidad de Navarra. Muchos profesores de Navarra van a enseñar a la Universidad de Piura. Y la aspiración de esta universidad para mejorar la educación y su infraestructura educativa en realidad nos da esta oportunidad de repensar totalmente lo que sería un edificio genérico de aulas, talleres, salas de trabajo para estudiantes y profesores, ¿no? Pero hay que decir y hay que empezar por decir que este bosque es artificial, ¿no? Y poco tiempo después de fundada la universidad, con las llegadas de las lluvias decenales que trae el fenómeno del Niño, la universidad decide que en vez de empezar a construir edificios, solamente estaba el primero, y en vez de seguir construyendo edificios, lo que había que hacer era plantar árboles para darle habitabilidad al campus en este desierto ecuatorial ardiente, ¿no? Y Louis Kahn, hablando del origen de las instituciones educativas, decía que las escuelas empezaron con un hombre bajo un árbol, quien no sabía que era un profesor, compartiendo sus entendimientos con algunos otros, quienes no sabían que eran estudiantes, ¿no? Y entonces dibujamos el relieve muy suave del suelo y los algarrobos del campus,
Empezamos prolongando la sombra del bosque seco tropical, definiendo una línea horizontal que crea las condiciones correctas para el aprendizaje. El programa se desarrolla de la línea hacia el suelo, como en el convento de la Tourette de Le Corbusier. El resultado es una serie de edificios que crean un adentro-exterior, constituidos por espacios intermedios que permiten complementar la enseñanza formal con el aprendizaje informal, menos jerárquico y más democrático. Y si desde el exterior el conjunto aparece como un elemento muy definido, al interior el espacio sigue siendo exterior, creando una cierta ambigüedad. Sí, y justamente ese es el tema del segundo capítulo, que en donde nos dimos cuenta cómo siempre nos han fascinado estos espacios intermedios, ¿no? Que pueden ser generosos, y sobre todo fáciles de hacer y baratos en climas benignos como los climas tropicales. Y estos, de alguna manera, definen espacios ambiguos, que es este tema que desarrollamos, en donde no está claro si estamos al exterior o al interior, y que incluso en algunos momentos perdemos el sentido de la escala. Estos espacios, además, existen en otras latitudes, como pueden ver en ese croquis de la Casa de Alto. Y nada, y empezamos esta exploración con la Casa X, ¿no? Es uno de los primeros proyectos que hicimos en la costa, difuminando estos límites, pues, entre exterior e interior. Y años después la llevamos, esta misma estrategia, a un lote urbano definido en este caso por muros medianeros. Aquí el microcosmos está definido por el espacio confinado del lote, ¿no? De un lote regular urbano, con el vecino posterior a la izquierda, la calle a la derecha, y entonces materializamos estos límites, ¿no? Que son obligatorios por las regulaciones, introdujimos elementos al aire libre, como una piscina, jardín, espejo de agua. Luego, una serie de tres volúmenes apoyados sobre puentes abovedados. Y estos puentes albergan el programa de dormitorios en los espacios íntimos, liberando el primer nivel, dilatando el espacio ambiguo, fluido y continuo. Creamos, entonces, este espacio dilatado horizontalmente, que de alguna manera es un paisaje construido, ¿no? que consigue un alto grado de interioridad. Y esto se dilata hacia arriba, hacia el techo blanco que es nuestro cielo. Y cuando nos llamaron para hacer este restaurante, que se llama Limaná, que representase además las cualidades de Lima, pensamos no solo en la gastronomía, por supuesto, sino en cómo este clima nos permite vivir en un espacio en donde interior y exterior no se definen por muros o compartimientos estancos. Creamos esta transparencia nuevamente a la altura del ojo y una constelación de espacios, a veces abiertos al cielo y otras veces cubiertos. Y esta ambigüedad también existe en el lugar de la memoria, en donde la transparencia abajo mira al acantilado, la de arriba mira a un patio, y todo esto mezclado con otras consideraciones que hablamos antes de la precariedad del encargo, puesto que al final, con el lugar de la memoria, además descubrimos que la mejor estrategia para que el edificio tenga permanencia es que el espacio esté definido por la estructura. Y en países sísmicos como el nuestro, en donde el arquitecto no tiene la responsabilidad de obra, además, al único que le hacen caso es al ingeniero. Entonces, si el edificio es estructura,
pues tenemos más chances de que el espacio perdure en el tiempo. La ambigüedad puede darse también en la relación entre arquitectura y territorio. En Japón, las piedras del templo Rionji pueden ser leídas como islas o montañas. Y en Cusco, el templo de Kenko puede parecer una piedra labrada cuando es una enorme roca, como se aprecia ahí en la imagen de la derecha con respecto a la persona. Y es también una, es a la vez una enorme maqueta que representa el territorio circundante. Y de vuelta a Lima, insertando el lugar de la memoria en la lógica de los acantilados de su bahía, la arquitectura se relaciona con la lógica territorial que se extiende sobre unos 20 kilómetros de la bahía y por extensión a toda la costa peruana. Pensamos que la arquitectura de LUM no podía expresar la memoria de los hechos de violencia e intolerancia de la muestra que acoge, sino más bien referirse a otras memorias, empezando por la memoria del lugar. Accedemos desde la ciudad mediante un recorrido significante, descendiendo hacia una quebrada definida entre el farellón y el edificio. Dejando paulatinamente el barullo de la ciudad detrás, nos vamos preparando para ver una muestra difícil de asimilar. Y ya en el fondo de la quebrada, entramos a un espacio ambiguo, que no es ni urbano ni natural, no es ciudad ni playa. La sección nos ayuda a entender que este espacio ambiguo es producto también de una lógica territorial que va de la mano de una lógica económica. Al crear un volumen compacto muy cerca del farellón, nos ayuda a economizar en número y profundidad de los pilotes de fundación en este suelo constituido por un relleno creado cuando se abre la ruta que conecta la ciudad con las playas. De un modo similar, el Museo Paracas modifica el paisaje, pero a la vez depende de él, ¿no? Casi con la misma intensidad. Y acá en la foto vemos, es una vista desde la colina donde se encuentran los entierros paracas del siglo I, y desde ahí el museo aparece prácticamente con la misma presencia que estas rocas en el paisaje. Y por supuesto teníamos un presupuesto limitadísimo que nos llevó a construir este museo con mampostería tradicional y enlucida con un cemento pozolánico que es naturalmente rojo y que además se oxida con el sol, y simplemente lo pulimos a mano como los cerámicos que se exhiben en su interior. Y entonces el edificio se comienza a relacionar al mismo tiempo con el paisaje, pero también con los cerámicos, un poco de la misma manera en que el cerámico también se está relacionando, porque es lo que llamamos guacomaqueta, porque contiene en su forma la representación de un paisaje. Los dispositivos de control ambiental en el museo permiten difuminar la luz. Es un museo que no tiene iluminación artificial. Cuando cae la noche, se cierra el museo. Permite ventilarlo naturalmente y crear espacio de transición entre las distintas salas de exhibición. Y entonces, estos organizan de alguna manera la secuencia museográfica en un espacio continuo y fluido. Y además, estos dispositivos son habitables, es decir, alguien puede entrar adentro, cambiar, digamos, introducir nuevas tecnologías. Es como una reserva para la evolución futura del museo. Y en el recorrido vertical del sol en la costa peruana, estos dispositivos dan sentido al espacio que está de alguna manera definido por la luz más que por los muros. Y a partir del Museo Paracas hemos retomado este dispositivo en varios proyectos. David ha mostrado varias casas que tienen estos dispositivos que han sido olvidados por la arquitectura moderna. Y aquí la luz cenital en este restaurante se utiliza como un modo para equilibrar la luz
en esta apertura hacia la Bahía de Lima, ¿no? Retomando estos dispositivos tradicionales que llamamos teatinas. Las teatinas o lucernarios de origen morisco servían pues para ventilar e iluminar cenitalmente los espacios en este clima desértico. Fueron empleadas sistemáticamente hasta entrando el siglo XX y en el restaurante Limaná, que nos toca hacer en un lote urbano frente a una avenida muy ruidosa y concurrida, definimos primero un recinto bajo, creando un oasis de tranquilidad, y sobre este recinto se apoyan 6 espacios diferenciados, cada uno de ellos coronado por una teatina que aporta luz difusa y luz blanquecina de Lima. Y estos dispositivos amplificados crean una ambigüedad a la escala del edificio y se convierten en el elemento que contiene unidad, que confiere unidad a la diversidad de los volúmenes. Eso era en el caso del restaurante. Y más bien en la casa, en el Valle Sagrado, en la casa Guayocari, la teatina se convierte en el edificio entero. Y se convierte en un sistema pasivo de calefacción, como explicaba Jean-Pierre, recibiendo el aporte solar directo durante la mañana y mientras que el techo de concreto recubierto de piedra lo transmite durante la noche y todo este calor acumulado en la tarde, ¿no? Bueno, y naturaleza y edificio han tenido en Perú una relación ambigua de cohabitación, ¿no? Un poco diferenciándose del mundo occidental, donde que se centró más bien en distinguir estas dos entidades y dominar sobre la primera, ¿no? Sobre la naturaleza. Esto es uno de los grandes lugares emblemáticos cerca a Cusco, y fuimos a Solano, mostraste unas imágenes del concurso. Nos invitaron a hacer este concurso también para el Centro de Investigación y Alojamiento relacionado con estas ruinas, que además fueron un laboratorio agrícola inca, y propusimos implantar el proyecto con la lógica de sus constructores, ¿no? Instalándonos un poco en esta ambigüedad. Y aprovechamos simplemente las características geográficas y las orientaciones para crear las condiciones favorables para la vida, que es un poco lo que hacían estos arquitectos que trabajaron estos lugares. Y entonces el centro de investigación situado a la derecha en el dibujo, quisimos proponer una alteración mínima del perfil de esta llanura y la quebrada para implantar el programa, dirigiendo las vistas hacia los nevados, ¿no? que definían esta cosmogonía inca. Y entonces, sin embargo, estamos confrontados a una terrible realidad en los Andes, y es que el calentamiento global ha condenado a muerte a los glaciares tropicales, que es además prácticamente el 60% de la fuente de agua en los Andes centrales. Entonces propusimos un edificio que de alguna manera condensara en clave contemporánea estos dispositivos de retención y acumulación de agua que se vienen construyendo desde hace siglos y que hoy definen el paisaje andino. Y entonces el edificio se comporta como una infraestructura hidráulica, ¿no? Con un impacto además mínimo en el paisaje, donde las operaciones de excavación, como ven en el corte, y relleno encuentran un equilibrio y definen la arquitectura. Y aquí vemos una imagen de la quebrada, Moray está al fondo, y aparecen estos movimientos de tierra
que generan estas condiciones de habitabilidad. Y del otro lado, igual tenemos estos elementos de estas amunas, elementos de acequias de recolección de agua, que constituyen este trabajo prácticamente de geográfico. La calidad de interioridad que los espacios exteriores pueden crear nos ha siempre fascinado, y eso es lo que da origen al tercer tema, el adentro-exterior. Y en el gran interior de la topografía Helvetia, de la imagen de la izquierda, se le da al exterior una calidad de interioridad. Y como lo señala Philippe Ram, la calidad climática de un árbol precede a la función pública. Es la sombra del árbol que transforma un lugar en espacio público atractivo. Y en efecto, la sombra nos aporta un confort térmico favorable al desarrollo de una vida social pública, ¿no? Y nosotros, aprovechando de nuestro clima, hemos buscado crear con la arquitectura un adentro-exterior. Y en el aulario de Piura, esto nos lleva hacia una nueva relación entre el exterior y el interior, ¿no? El interior ya no es un espacio estanco, se puede convertir en un adentro-exterior, en donde el espacio queda definido por la luz y no solo por los muros. Creamos un adentro-exterior muy sombreado, iluminado únicamente por las fallas en los techos, que hacen a la vez de juntas antisísmicas entre los volúmenes. Y al estar prácticamente ubicados en la línea ecuatorial, o casi, y al orientar el edificio perfectamente hacia los puntos cardinales, las juntas se convierten naturalmente, pues, en calendarios y en relojes solares según su orientación. Y a veces, por supuesto, los relojes coinciden con los calendarios. Esto lo veremos en un video más adelante. El otro ejemplo, el hall de este edificio de viviendas ya en Lima, ¿no? Que es un adentro-exterior que realiza esta transición entre el espacio urbano y el privado, ¿no? O en esta casa, en un balneario al sur de Lima, un balneario bastante urbano, en donde el espacio de vida completo se vuelve un adentro-exterior vertical que une el océano al cielo atravesando toda la casa. Toda la casa, salvo los dormitorios, es un exterior. Un poco como en el Palacio de los Hilanderos de Corvo, ¿no? Donde todo es un adentro, ¿no? Pero casi todo es un exterior. Y en este patio de una casa histórica en Miraflores, ¿no? Donde le añadimos dos niveles para crear una escuela de artes visuales, en donde las pasarelas creadas sobre el patio para acceder a las salidas de emergencia se vuelve un espacio de intercambio entre alumnos, ¿no? Un poco como lo que hicimos en Piura, pero también un espacio de creación y apropiación del edificio, ¿no? Como se aprecia en esa intervención de uno de los alumnos que finalmente fue implementada. En el caso de la sede del gobierno regional de Moquegua, a puertas del desierto de Atacama, en el extremo sur del Perú, cambiamos de escala, pero no de estrategia, ¿no? La aparente opacidad del edificio del exterior da lugar a una secuencia de espacios adentro-exterior que permiten iluminar y ventilar naturalmente los espacios de trabajo, evitando también el uso del aire acondicionado. Y el edificio se encuentra en el límite entre la ciudad de Moquegua y las montañas que lo rodean. Y de manera similar al lugar de la memoria, un partido compacto permite la creación de un espacio público. Creamos un zócalo que contiene los archivos y los depósitos para constituir un nuevo suelo elevado desde donde se tiene un punto de vista privilegiado sobre el paisaje, ¿no? Y el programa se organiza en 5 edificios de estructura ortogonal, ¿no? En el corte solo se ven 3, delimitados en su periferia por una circunferencia, ¿no? Y esta envoltura en realidad permite filtrar la luz y proteger los diferentes edificios de la fuerte radiación solar. El adentro-exterior del atrio central une los distintos edificios, pero también se relaciona con los espacios dejados entre ellos
y estos últimos enmarcan las vistas hacia las montañas y hacia la ciudad. El cuarto capítulo, la materia y el mapa, y en la tradición constructiva prehispánica, la importancia de un edificio no estaba ligada a su dimensión, como sucede en México, ni expresada por medio de la monumentalidad, sino únicamente a través de la calidad de la talla de la piedra. O sea, ese es lo que define la nobleza o la importancia de un edificio. Y esta, de alguna manera, esta tradición de construir con atención y con intención sigue presente en artesanos y obreros. Por supuesto, muchas veces olvidada por las empresas constructoras, pero esto lo hemos podido ver, digamos, a lo largo de las otras conferencias, donde realmente hay un cuidado, ¿no? Que es lo que Richard Sennett dice, ¿no? Que el trabajador que tiene de alguna manera un sentido del oficio se compromete con su trabajo, ¿no? Y las satisfacciones ligadas al trabajo son su recompensa, ¿no? Y así el trabajo está ligado a la libertad de experimentación, ¿no? Y a la derecha podemos ver durante la construcción del lugar de la memoria, en donde la empresa constructora no le interesaba un comino cómo iba a salir este edificio, sin embargo los obreros llegamos a crear una complicidad con ellos y se aprecia cómo el cariño están lijando el concreto prefabricado cuando en realidad no se necesitaba y lo trataron de esa manera, ¿no? Y por supuesto, el trabajo bien hecho no es sinónimo de perfección, o por lo menos para nosotros no lo es, sino más bien del cuidado aportado al acto de construir, ¿no? Como les mostré en la foto anterior. Y lo interesante de la imperfección de lo hecho a mano es que deja trazas, ¿no? Y en un país no industrializado como el Perú, estos son muestras, son testimonios del cuidado aportado por la gente que lo construye, ¿no? Entonces, en el LUM elegimos un encofrado artesanal con pie derecho, de madera, tablones viejos, que nos permitió evitar una grúa, porque la grúa todavía es más cara, que emplear más gente, ¿no? Más operarios y trabajar con ellos. Y cuando la empresa se fue con un cuarto del presupuesto que teníamos para construir el lugar de la memoria, comenzamos a trabajar directamente con esos obreros contratados por la supervisión técnica. Y entonces comenzamos a trabajar con los materiales que teníamos, los cantos rodados del farallón, que además simbólicamente están cargados de significado, porque la madre de David hizo un monumento a las víctimas de la violencia en los años 80-2000 y los simbolizó con estos cantos rodados. Y entonces pedirle a los obreros que hiciesen los suelos con canto rodado, con el mínimo de instrucciones, permite hoy en día ver cuándo empieza y cuándo acaba la labor de un operario y cuándo empieza la del siguiente. Y entonces, de alguna manera, construyendo el lugar de la memoria, nos dimos cuenta que los planos, ¿no? que en realidad sirven para anticipar las acciones del acto de construir, daban paso a mapas, ¿no? Que registran en el edificio mismo el acto
de construir artesanalmente. Y en este lugar, además, dedicado a la memoria, digamos, todo deja trazas, ¿no? E insistimos en dejarlas todas, ¿no? Desde las huellas del perro guardián que acaban de ver en la diapositiva anterior, que lo dejamos en el cemento impreso de las rampas, hasta las manos de los trabajadores con lo que se construyó literalmente, ¿no? el edificio. La imperfección de lo hecho a mano es capaz entonces de absorber las inevitables trazas del error humano, y algunas veces en donde un elemento industrial como una mampara en cristal templado hace contacto con un muro irregular, la solución para nosotros más directa y simple es siempre la mejor, ¿no? Como una bruña hecha con una moladora y listo, ¿no? Y están también las tradiciones constructivas locales, que cada vez más amenazadas por la reglamentación, para nosotros son todavía una oportunidad para relacionar memoria, materia y mapas, ¿no? Y entonces en nuestros climas, como hemos visto, solo necesitamos pues de una banca y una estera para generar un lugar habitable, ¿no? E incluso cuando utilizamos procesos industriales como la prefabricación de estos paneles en celosía para el aulario de Piura, la realidad de la obra es más potente, ¿no? Y tenemos que aceptar la imperfección como el medio para la cohabitación de los planos con los mapas, ¿no? Y cuando en realidad la prefabricación es, en cierto modo, artesanal, ¿no? Estos procesos generan inevitablemente tolerancia superado a lo esperado en un elemento que está hecho en serie, ¿no? Entonces, en la fachada oeste del aulario, aceptamos dejar algunos lugares vacíos, sin paneles, para poder absorber esta tolerancia necesaria, ¿no? Ya integrándola en el proyecto como una voluntad y no una necesidad, ¿no? Y la importancia de los mapas, además ya fue, digamos, descrita por Richard Long, ¿no? Que al describir su obra Walking a Line in Peru, que no está lejos del Museo Paracas, la describía como una capa más, ¿no? Una marca que yace sobre las miles de otras capas de la intervención humana y de la historia de la geografía en la superficie de la Tierra. Y él dice, bueno, los mapas nos ayudan a mostrarlas. Y nuevamente, bueno, las limitaciones técnicas y económicas representan una oportunidad para transformar el edificio en mapa, ¿no? Las imperfecciones del pulido a mano y la oxidación del cemento puzolánico del cual hablaba, introducen esta dimensión del tiempo, ¿no? Y en esta acumulación de capas sobre el territorio, ¿no? Y en este equilibrio, por supuesto, entre naturaleza y artificio, el edificio también tiene que aceptar las capas añadidas por la naturaleza, como la arena después de una paraca, ¿no? Que es el viento que le dan el nombre a este lugar y a la civilización que lo habitó. Y de aquí pasamos al último tema abordado en el libro, el espesor de la intimidad. Y nos ha interesado siempre la transición entre el exterior y el interior, entre ese espacio entre el dominio público y el dominio privado o íntimo, ¿no? Ya sea como consecuencia de la preservación de la intimidad, el ver y no ser visto de las casas coloniales limeñas con sus celosías de origen morisco, o como un dispositivo para crear las condiciones ambientales óptimas, como lo hizo el Vikan en California primero, luego en India y en Bangladesh. Y en Lima, la ciudad sin sombra, la profundidad necesaria para crear la transición entre el interior y el exterior se cuenta en metros y no en centímetros como lo haría pues una modenatura en un clima soleado, ¿no? Para domesticar la luz, el contraste de la modenatura se transforma en el espesor del edificio mismo. Y este espesor en el aulario de la Universidad de Piura constituye el umbral entre el afuera y el adentro exterior. En este edificio de viviendas en Lima, el espesor está constituido por una serie de elementos verticales en mármol gris de los Andes,
que hacen las veces de parasoles y de dispositivos para preservar la intimidad de los dormitorios. Desde el interior, estos elementos encuadran las vistas sobre el parque. El espesor es habitado por las macetas en concreto, que funcionan también como barandas y que traen el parque al interior del edificio. En una situación urbana más densa, el espesor se genera con un edificio de planta dentada, ¿no? Como si fuese un radiador, que asegura el asoleamiento apropiado y en donde los departamentos se organizan en L, se liberan diagonales visuales para dilatar esta transición entre el interior doméstico y el espacio urbano. En el edificio Junín, situado justamente en el centro histórico de Barranco, donde David mostraba sus proyectos, y sometido pues a estas normas de alineamiento de fachada, de vanos verticales, creamos un espesor entre las viviendas y la calle, ¿no? Que contiene el espacio habitado de las terrazas. Y estas, ¿no?, como en el caso de las piscinas, en las casas de playa, son, entonces se vuelven los lugares privilegiados del encuentro entre los vecinos. En el caso del Aulario de Piura, este espesor ya está constituido por un edificio entero, ¿no?, que contiene además las rampas que conectan los distintos niveles, y es también este umbral de entrada en donde pasamos de la intensa luz ecuatorial, ¿no?, eso está a 1.200 kilómetros al norte de Lima, entonces entre esta luz y los espacios sombreados del adentro exterior. Entonces, este edificio umbral, ¿no?, en realidad lo que hace es que nos da tiempo de ajustar las pupilas, ¿no?, mientras que lo atravesamos, a la vez que cambia nuestra percepción térmica al entrar a este adentro exterior. Y ahora les mostramos un pequeño video que muestra la vida del edificio a lo largo de una jornada.
cuando las Grafton nos invitan, Shilly y Ivonne, que no sé, no las vamos a ver de repente acá, pero sí, sí en la pantalla, ¿no? Cuando nos invitaron a la Bienal de Venecia para presentar el aulario en la muestra central de Free Space, decidimos mostrar la presencia de la ausencia de dos de sus elementos fundamentales, ¿no? La luz tropical y su filtro, ¿no? Y entonces, en este espacio, filtramos la luz veneciana con los encofrados que sirvieron para hacer estas celosías en concreto, de manera artesanal. Y por otro lado, proyectamos la luz piurana recorriendo el edificio durante un día en un plano fijo, proyectado en este video sobre este muro veneciano, ¿no? Y el mismo año, el aulario de Piura nos llevó al IIT de Chicago por el premio Miss de las Américas, ¿no? El MCHAP, y de alguna manera el premio se transformó en el libro que recoge estos temas y que en realidad el gran valor es que nos dio la oportunidad para pensar, pararse un tiempo, que además fue justo durante la pandemia, para pensar en lo que hemos estado haciendo. Muchas gracias. Gracias. Bien, ahora vamos a hacer un pequeño paroncito, 5 minutitos, tal, para montar esto. Entonces, pues Mariano, ¿dónde está David? ¿Cómo nos sentamos?
Buenas tardes. Vamos a ver si desarrollamos un coloquio que la verdad es que podía ser muy largo, ¿no? Porque creo que han salido tantos temas tan bonitos. Lo primero que quisiera empezar es por agradeceros la presencia aquí a los tres, ¿no? Primero por venir hasta aquí, hasta Pamplona, a darnos estas lecciones y luego por las dos extraordinarias lecciones de arquitectura a las que hemos tenido oportunidad de asistir esta tarde, ¿no? Por eso digo que el coloquio pues podía alargarse eternamente, ¿no? Ahí han salido muchas cosas, ¿no? Me ha parecido además que las dos clases han funcionado como un cierto espejo. Por un lado, hemos estado en la ciudad histórica, y por otro lado hemos estado en el paisaje, ¿no? En el territorio, ¿no? Con lo cual, de alguna manera, por empezar con la primera palabra que ha aparecido, que es la de patrimonio, pues creo que nos encontramos ante todos tipos de patrimonio, ¿no? Que además creo que exigen a veces estrategias distintas de intervención, ¿no? Y en ese sentido creo que, bueno, que han salido muchas cosas, ¿no? Y por encima de ellas, yo quisiera empezar por un tema quizá excesivamente ambicioso, ¿no? Pero que creo que unifica tanto la idea de patrimonio como la de territorio, que es la identidad. De alguna manera, en esta bienal, muchas veces, casi siempre, los bienalistas, los profesores invitados, siempre tienen un poco la necesidad de ponernos en contexto, ¿no? A los que asistimos a la bienal, ¿no? De darnos unas ciertas nociones de ese contexto en el que desarrollan su labor, ¿no? Y creo que al final también pues se exige, eso lleva pues a la definición de una cierta identidad que de alguna manera está detrás de este tipo de intervenciones. Considero además que estamos en un momento en el que, en general, por lo menos así se percibe desde Europa, el tema de la identidad en América Latina está muy presente, ¿no? Hay una serie de movimientos, no se ha hablado aquí también de lo que es precolombino, de lo que no es precolombino, de lo que es patrimonio, de dos tipos distintos de patrimonio, de cómo actuar entre ellos, ¿no? No sé si quizá un poco brevemente os animaríais a entrar un poco así dando como una primera pincelada sobre esta idea, que luego yo creo que cuando vayamos hablando ya de las distintas intervenciones, pues podrá ser matizada, ¿no? Y el tema, a mí me parece que, en general, en los proyectos que yo he mostrado, digamos, en patrimonio, hay una suerte de reflejo, de reacción ante cada encargo, ¿no? Es decir, ante cada situación hay una reacción, acción, una voluntad de transformar y consolidar un espacio, casi como para darle coherencia, ¿no? Yo creo que lo que a mí más me interesa es como los niveles de coherencia y los niveles de observación que uno puede tener y cómo eso va confluyendo en el proyecto como síntesis de ese proceso, ¿no? Pero el tema de la identidad me parece más complicado, ¿no? Como a priori, ¿no? Como algo que uno necesariamente tiene en la mochila y tiene como la responsabilidad de aplicarlo a priori. Yo más creo en la identidad por osmosis o por cómo sale, más que como algo que a priori o de todas maneras tengo que plasmar, ¿no? Hay tantas cosas en el Perú que de alguna manera son tan poderosas que de todas maneras van a salir. No hay una página en blanco, así uno esté en el desierto, ¿no? Sí, yo creo que no es una de las preguntas que nos hagamos, ¿no? O sea, no estamos buscando la respuesta a una identidad, sino más bien la preocupación está en la habitabilidad del espacio, en estas calidades, y partir desde el interior hacia el exterior. Entonces, después no sé el resultado más responde a eso, ¿no? Que a una preocupación. Sí, claro, lo que pasa es que creo que
en Sudamérica, por lo menos, nosotros vemos las cuestiones de identidad casi como una mala palabra, ¿no? O sea, mucho se discutió en los seminarios sobre la identidad. Nuestros maestros en los años 80 estaban de lleno en eso y se buscaba qué forma podría representar la identidad en Sudamérica. Y creo que eso, digamos, ya nadie se lo cree, sino que creo que en los últimos años estamos aprendiendo a trabajar con la contingencia, con esta precariedad en la cual vivimos todos los países, cada uno trabajando con lo que hay, ¿no? En Paraguay con el ladrillo, en Chile con la madera, y quizás no, y quizás hay ocasiones para trabajar con otros materiales, pero siempre con ese cuidado de trabajar con esa precariedad en la cual estamos siempre lidiando todos. Y eso, si eso produce una identidad, pues ok. En todo caso es algo en común. Pero no es, o sea, pensamos que no puede ser una búsqueda consciente y coincido con David, o sea, y a priori sobre todo, ¿no? Y bueno, si hacemos referencia a nuestro pasado es porque está ahí. O sea, en Lima tenemos más de 380 templos prehispánicos. No podemos evitarlo, por más que el Ministerio de Cultura se dedique a encerrarlos detrás de muros, siempre están ahí. Son nuestra geografía, es artificial. Y entonces no podemos dejar de tomarlos como digamos, como referentes. Y además con la ventaja de que ya se perdió toda traza de para qué servían, de cómo se usaban, de las formas. No conocemos las formas de estos templos. Conocemos simplemente las acumulaciones, ¿no? Andrés también mostraba un edificio al lado de una de ellas. Y eso creo que es una ventaja. Es decir, que lo tomamos como más como geografía que como elementos a copiar salvo la de Puruchuco, que yo creo que para nosotros los arquitectos es como una lección justamente de esta relación de la masa, la luz, la materia y lo esencial para definir los espacios, ¿no? Entonces yo creo que eso sí nos ha alimentado en la formación. Comparado las dos lecciones, yo creo que surge también, visto así desde lejos, ¿no? Para alguien que no conoce la situación exacta, ¿no? Pero una cierta disyuntiva entre lo que es la ciudad y la presencia central de Lima, ¿no? En lo que es la cultura peruana, ¿no? Y lo que es el paisaje, ¿no? Un poco como dos universos. No, también la ciudad tiene su propio paisaje, pero que al mismo tiempo es un paisaje hasta cierto punto diferente, ¿no? a otros paisajes mucho más rotundos, más secos, más un poco lo que quizá todos tenemos más en la memoria de lo que es el Perú, ¿no? No sé si esta dicotomía es real, o sea, si existe un mundo Lima y un mundo resto de una intervención en el paisaje, que si las estrategias son diferentes o las sentís diferentes cuando actuáis dentro de la trama urbana, y más concretamente de la trama urbana de Lima, o cuando ya os movéis en otros. David ha estado hablando, pero tuvimos ocasión el lunes de ver también intervenciones suyas en paisajes más abiertos, en situaciones no con tanto carácter urbano, o sea, que también tienes experiencia, ¿no? en contraponer unas actitudes y otras, ¿no?
creo que lo que nos pasa, no solamente como arquitectos, es el tema de la nube, ¿no? Por lo menos a mí siempre me, o sea, cuando uno, a veces uno tiene, no sé, resistencias de irse a Cusco, a otro lado, salir de esta ciudad que además es cada vez más difícil de salir. O sea, la ciudad ha crecido tanto que para salir de ella, digamos, toma 2 horas, ¿no? Para sentir la naturaleza, ¿no? Pero al salir de la nube, o digamos del territorio Lima, sí hay una suerte de liberación, ¿no? Hay una suerte de dicotomía en esa sensación, digamos, de Perú, ¿no? De la luz, por ejemplo, los proyectos que mostraba Sandra y Jean-Pierre, digamos, en la casa en el Cusco, es otra luz, es otro chip, de alguna manera, para nosotros. No sé si... si reaccionemos de una manera muy diferente, pero sí es otra vivencia del espacio, yo creo que sí lo es, ¿no? Sí, lo que sí es seguro es que bajo esta nube está Lima y también está el desierto, ¿no? Bajo la misma nube, pero nos dan un desierto muy, muy árido, pero muy húmedo y al costado del océano, o sea que es muy, muy especial, muy potente como paisaje. Pero sobre todo que tiene un clima, como decíamos, pues benigno, ¿no? O sea, temperado, o un no clima, ¿no? No sé. Nosotros no habíamos tomado realmente conciencia de esto hasta que no estábamos allá en París trabajando, sufriendo con las reglamentaciones de cómo haces un espacio estanco, qué tamaño de ventana necesitas para que no pierdas el calor, en fin, todas esas cosas con las que tienes que lidiar allá. Y tuvimos la primera oportunidad de diseñar una casa en esta costa, y entonces se nos abre pues un mundo de posibilidades, pero sobre todo esta distancia nos permite identificar que eso era un gran espacio de oportunidades y de libertad también, ¿no? Entonces ahí empezamos, creo que ese es el granito de inicio. Y yo creo, con lo que dices de Lima, si hay una diferencia entre trabajar en Lima o trabajar en el paisaje, yo creo que Lima es un paisaje en sí mismo. O sea, es una ciudad tan fuerte, y no hablo de distinciones entre lo formal y lo informal, que siempre es lo que suele distraernos, pero veamos Lima como la veamos, es una ciudad tan fuerte que es en sí misma un paisaje. O sea, tan fuerte en el sentido de tan extraña. O sea, el hecho de tener una luz de museo 8 meses al año, ¿no? Produce unas reacciones. El hecho de que la expansión de Lima es como un tapiz en las montañas, el hecho de tener estas geografías artificiales que son las huacas, el tener un mar y unas montañas que están ahí, como casi... O sea, las montañas están a la misma distancia que en Santiago, pero nosotros nunca vemos las montañas y nunca vemos el horizonte, el mar, ¿no? Entonces, es un sitio extrañísimo en donde trabajar en lo urbano es casi sinónimo de trabajar en el paisaje, ¿no? Se me olvida, perdón. No, que digo que una de las... a mí hay un tema que sí que me ha interesado, ¿no? Quizá también en vuestro caso ha sido más evidente porque la presencia del libro, la necesidad de escribir el libro, ¿no? Pero también me parece reconocer en los trabajos de David siempre la existencia de un relato, ¿no? Detrás sobre todo cuando se está justificando y argumentando la intervención, ¿no? En este caso, en la ciudad, ¿no? En el... la forma de responder, por un lado, a las exigencias del ministerio, de cómo debe ser, por otro lado, a lo que emana de los propios restos, ¿no? que quizá vistos desde Europa, pues a veces nos parecen como, o
sea, que nos sorprende esa sutileza con la memoria, ¿no? Porque muchas veces son edificios que lo que guardan es un recuerdo de lo que fueron, ¿no? Y sin embargo hay esa voluntad como de sobreesfuerzo, ¿no? Para conservar viva esa memoria, ¿no? En algunas de las intervenciones que has comentado, ¿no? Yo creo que tienes razón al decir esta necesidad del relato, porque, como digo, los proyectos se gestan alrededor de muchas variables, ¿no? Y también el Perú en general es un país muy extremadamente heterogéneo, ¿no? O sea, un poco también tomando tu pregunta sobre el paisaje y la ciudad, ¿no? O sea, el Perú es muy complejo, ¿no? Y de alguna manera yo creo que las anclas de los proyectos terminan siendo esos relatos, ¿no? Que para mí yo creo que siempre tienen que tener una evidencia espacial, sensorial muy clara, ¿no? No es el relato aislado como algo aparte, sino al contrario, ¿no? Es un poco el relato que ayuda a cómo construimos el proyecto, pero que finalmente tiene una tangibilidad arquitectónica y experiencial, si se puede decir, ¿no? Pero creo que es eso, ¿no? Es esta multiplicidad de situaciones que finalmente es como que es una película diferente en cada proyecto, ¿no? Sí, bueno, a ver, yo me acuerdo de uno de los seminarios que organizó la Católica en Lima, en donde habían unos arquitectos nórdicos que decían, pero ¿por qué siempre tienen esta necesidad de contar un cuento, ¿no? De explicar la arquitectura contando un cuento? La arquitectura puesta en planos, describen el plano y muestran las fotos, ¿no? Pero yo creo que eso lo tenemos todos los latinoamericanos de alguna manera, ¿no? O sea, el relato está... Los españoles también. Y los, bueno, pero venimos de algún lado, ¿no? Tenemos esta necesidad de imbricar el relato, y muchas veces incluso la arquitectura produce o está estructurada con un recorrido, ¿no? Desde el edificio este lindo de vivienda social en Argentina, donde el hecho de llegar al departamento es todo un relato, ¿no? Todas estas ideas nosotros latinos las irremediablemente las tenemos que contar de alguna manera, que no es lo que pasa en el norte de Europa, ¿no? Y creo que eso es quizás una característica nuestra. Sí, yo cuando escuché la palabra relato pensé, claro, finalmente, ¿cómo cuentas un proyecto, ¿no? Yo creo que en nuestro caso la sección nos ayuda mucho en este relatar, en este contar, y así como también para explicar el territorio, pero la sección nos ayuda a sintetizar justamente todas estas variables de las que hablaba David, que hay una cierta complejidad, pero siempre sentimos que sí es como una herramienta que nos ayuda a relatar, ¿no? A contar esta relación entre territorio, lugar y espacio, ¿no? Sí, me viene muy bien que introduzcas la sección para la siguiente pregunta que quería haceros, ¿no? Que es, me ha parecido, tanto en un caso como en otro, cariño por lo gráfico, ¿no? y la condición de herramienta básica para la ideación con el que trabajáis los proyectos, donde ahí se está anticipando ya el proyecto con la presencia de esos grafismos, de esos dibujos, esas escaleras complejas, ¿no? De geometría que introducías tú. Bueno, pero que todo eso es al final un cariño por el oficio gráfico como base de todo lo que es el trabajo que bueno, pues, resulta admirable. No sé si queréis hacer algún comentario sobre esto. Bueno, yo creo que es parte de
de cómo hemos sido formados, de una generación de arquitectos, y creo que luego cómo cada uno desarrolla estas habilidades o estos modos de transmisión del proyecto depende también del modo de hacer arquitectura. O sea, en el caso mío y de Sandra es casi una necesidad porque cada proyecto lo empezamos no con dibujos, sino con una discusión y hasta en donde nos prohibimos dibujar y hacer maquetas hasta que nos pongamos más o menos de acuerdo en hacia cuál es el sentido que tiene que tener el edificio y hacia dónde ir, y luego el dibujo es un instrumento para aclararnos esas ideas, pero no es el único. O sea, Sandra sobre todo hace maquetas muy chiquitas y luego cotejamos entre el dibujo y la maqueta cuál es el que transmite mejor las ideas que hemos conversado o cuáles no tienen nada que ver con esa idea, pero de repente son mejores aún, ¿no? Entonces, es un proceso en donde el dibujo no es tanto un medio de representación como es un medio para aclararse las ideas, ¿no? Sí, y además a mí me gusta la palabra que mencionas, que es con cariño, ¿no? Porque realmente creo que el cariño implica tiempo, ¿no? Y esa es la búsqueda paciente a la cual estamos todos dedicados y entonces el tiempo se convierte realmente en un aliado, ¿no? Cuanto más horas pasemos y cuantas más idas y vueltas debemos, avanzamos, ¿no? Entonces, si hay un cariño ahí detrás, Yo pienso en mi caso que la única tangibilidad del proyecto que uno tiene en el día a día, en la cotidianidad de la profesión, es eso, ¿no? Es el dibujar, el dibujar, el hacer planos que sean como placenteros y que de alguna manera enuncien lo que va a venir, porque va a venir dentro de mucho tiempo. Entonces hay un placer ahí, ¿no? Un placer que se instala un poco en la oficina. O sea, a mí me han dicho, oye, pero ¿por qué haces baños en isometría? Por favor, también un plano así nomás. No puedo, porque de alguna manera tiene que salir con un mismo lenguaje que después será el proyecto, ¿no? Pero el día a día nosotros no vivimos, digamos, en los edificios que hacemos, sino en diseñándolos, ¿no? Creando como trances o no sé, ¿no? O momentos. Debíamos dar paso también al público para intervenciones que quiera ver. Quería, al hilo de lo que estáis hablando del relato, una cosa que a mí me ha sorprendido, está muy bien, digo, pero que es, y que tenía que ver, yo creo, con lo que trataba, me parece, no sé si te interpreto mal de explicar, Mariano, a mí me llamó la atención, es en vuestro caso, incluso esta mañana Andrés Solano, no explicáis, y hasta Marta también, los proyectos, no es ninguna crítica, es un aspecto. Ningún proyecto, o sea, yo no he conseguido aclararme cómo es el aulario, no he estado en mi vida allí, no me he aclarado, o sea, no sé cómo es. Les vais explicando cómo entra el sol, cómo se mueve, tal, el espesor, el tal, la consideración del paisaje, que son las lecciones que creo que queréis transmitir. Entonces, eso es una cosa muy buena. Es evidente, yo, sin haber estado allí, pues me quedo efectivamente con esa imagen. Mucho esfuerzo que intento hacer, incluso en algunos momentos, como las imágenes pasan rápido, pues no consigo acabar de aclararme de qué está pasando ahí. Entonces me quedo con imágenes muy sugerentes, seductoras, pero entonces el relato es muy bueno, pero se me escapa a gran parte del contenido porque no he acabado de aclararme exactamente. Yo tengo que recordar esta imagen hay que casarla con aquella que salió antes, cuando hablábamos de no sé qué y con tal. Entonces, compongo un cuadro muy bonito, pero tengo que hacer un esfuerzo tremendo. Entonces, hay algo, digo, no es ya el relato de los latinoamericanos, no, es la primera vez que me lo encuentro de una manera tan... O sea, es algo más vuestro, más peruano. No sé si están aprendiendo los jovencitos de lo que ya digo y tal, y entonces
que está muy bien, pero quizá lo mejor, digo, para otra vez, situar un cuadro primero, donde uno, con cuatro parámetros, no digo que hagáis, que es que eso creo que tiene que ver con la misma concepción del proyecto, y es muy bueno. O cuando un señor obsesivamente te enseña cinco proyectos, la planta, y aquí está la sección, y tal, 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 y luego puede incluso antes haber colocado un rollo previo, donde dice que a mí me interesa mucho esto, y luego hace una raya y empieza a explicar proyectos desde la entrada hasta el final, la sección, las fotografías, tal, es como si lo anterior fuera un contexto y los proyectos han salido como han salido. En vuestro caso, claramente han salido de eso, de esas ideas, porque lo explicáis con ellos. Pero es evidente que hay que quizá completarlo documental para que el relato pueda ser más coherente, porque si no yo me pierdo, o sea, yo se me escapan muchos de los mensajes que queréis transmitir, simplemente pues, se deslizan, pues, se van, no sé, no sé si a lo mejor digo una tontería, pero es lo que no. Bueno, es como un rompecabezas, pues, que está a mitad de armado, y pero digamos, en nuestro caso, en esta conferencia, hemos querido explicar esas razones de parar y luego, por supuesto, el que quiere ver las plantas, bueno, están en el libro. No, o están en la web. Pero, o sea, uno las puede encontrar y analizar. Pero lo que queremos es contar lo que está detrás, ¿no? Eso es una gran virtud, esos son valores muy positivos, o sea, me parece un acercamiento al proyecto y por tanto a la explicación del proyecto distinta e interesantísima. Decía, lo único es eso, quizá también del mismo modo que es una aproximación y una explicación del proyecto interesantísima que indica qué es lo que os ha movido en el proyecto, indica un cierto desprecio hacia, digamos, eso, el resultado final, los planes, tal, un poco como eso, bueno, eso interesa menos, es decir, ya están en el libro, que quiera que las busque, para transmitir un mensaje, pensando sobre todo muchas veces en alumnos, yo estoy diciendo eso y ya, bueno, pues que quieras que no, con los años que tengo ya he visto, pues yo llevo muchos proyectos visto, mucha arquitectura, mucho tal, y aún así me cuesta, no digo ya nada a un estudiante, entonces la efectividad de vuestro mensaje ganaría con un pequeño, simplemente como un pequeño marco en algún momento, porque si no, ya te digo, el laulario, pues yo no he acabado de, porque es un edificio complejo, o sea, espacialmente riquísimo, pero poco barroco, entiéndeme, en el muy buen sentido, pero no es lineal y evidentemente tal, ¿no? Lo ves y la casa Farnsworth no hace falta explicar nada, ya la ves y la has visto. Como este proyecto no, es evidente. Yo quería simplemente, ahora me doy cuenta, aclarar que en el libro en realidad cada tema tiene dos proyectos nada más y explicados. O sea que en realidad esta conferencia yo creo que refleja nuestro sentimiento de que estos temas están en todos los proyectos. Luego, efectivamente, en el libro para la comprensión de los proyectos tuvimos que escoger dos proyectos en donde esos temas tenían como cierto peso mayor, ¿no? Pero definitivamente esto yo creo que es el reflejo de eso, ¿no? De que está todo entrelazado. ¿Opciones? Bueno, en primer lugar, felicidades a los tres o a los dos, ¿eh? Porque vosotros sois dos, pero sois uno, está claro. Ah, no, somos dos. Como equipo sois uno. Yo quería preguntaros sobre los clientes. Es decir, decía Coderres que para hacer un buen edificio hacían falta dos cosas, ¿no? Un buen arquitecto y un cliente inteligente, ¿no? Y luego decía, el arquitecto no tiene por qué ser inteligente. Yo creo que la mayor parte de lo que habéis presentado, si no todo, es de clientes privados, ¿no? No, aquí en España pasa al revés, o sea, la buena arquitectura, si hacemos una lista de 100, cada uno haría una cosa, haría una lista distinta, pero una mayoría sería de arquitectura desde las administraciones, ¿no? Quería preguntaros sobre el papel de las administraciones peruanas en la arquitectura.
La buena, porque la mala ya lo sé. Sí, no, simplemente decir que desde el año 90 o 91 los concursos públicos de arquitectura están prohibidos por ley. O sea, no solamente no se hacen, sino el alcalde que quiere sacar a concurso un museo, lo pueden denunciar penalmente y se va a la cárcel. Así estamos, ¿no? Lo cual no quita que hayan brechas, o sea, todos los concursos públicos, o por lo menos de uso público que hemos mostrado, son producto de concursos. En donde el dueño es una entidad pública, ¿no? El Ministerio de Cultura, etc. La Defensoría del Pueblo, etc. Bueno, el origen de los proyectos, o por lo menos el financiamiento, no es público, y ahí cambia todo. Entonces, cuando el financiamiento no es público, el lugar de la memoria fue una donación del gobierno alemán, de la Unión Europea y del gobierno sueco. El Museo de Paracas fue una donación del gobierno de la cooperación española, luego el terremoto. La sede del gobierno regional de Moquegua fue lo que se llama obras por impuestos. Entonces, todas excepciones a esta regla y fueron todos ganados por concurso. El problema es que la mayoría de las cosas, la gran mayoría de cosas que hace el Estado, no pasa por una valoración de la arquitectura. La arquitectura no existe. Es decir, no hay nunca una por más de que hayan licitaciones, no hay una valoración de la arquitectura, y por eso es que, como explicaba Marta, la mitad de las escuelas que se han hecho desde los años 90 tienen que ser o demolidas o con reparaciones fuertes, porque los expedientes técnicos con los cuales se hicieron son pésimos, ¿no? Entonces tenemos la mitad de las escuelas del Perú que se están cayendo a pedazos por esa misma razón. Se quitó, quitaron a los arquitectos de medio de este proceso por las razones de siempre, ¿no? De que se demora mucho, los concursos son procesos largos, y claro, una vez que te lo quitan, volverlo a poner demanda un esfuerzo enorme, ¿no? Y eso es lo que está pasando también, no sé, en España, pero en Francia los están queriendo sacar, ¿no? Con las mismas razones se arguyeron en nuestro caso en los años 90. O sea que de alguna manera sí somos precursores en Sudamérica de lo que pasa en Europa. Bueno, en mi caso, la experiencia con el Estado, ha sido la Casa de la Literatura y trabajar con algunas municipalidades. Y en la Casa de la Literatura fue, es como, ¿cómo le encuentras el truco al asunto, ¿no? Y desde el principio, desde el momento en que te dicen, ¿quieres hacer esto? Tú dices, vamos a ver cómo me muevo acá. Y, por ejemplo, había una placa en el edificio firmada por la primera dama del anterior gobierno, que había inaugurado, entre comillas, el edificio como centro de culturas amazónicas. Entonces a mí me dicen, bueno, vamos a hacer una casa de literatura porque al presidente ahora se le ocurre hacer. Entonces yo dije, bueno, y quizás el próximo presidente hará otra cosa. Entonces, ¿cuál es mi rol acá? Preservar el edificio y que aguante lo que venga, ¿no? Y encima el contrato este, donde me contrata como consultor, pero termino haciendo los planos de todo el edificio y termina siendo una ventaja porque me quedo meses de consultor y al único que le preguntan cosas es a mí. Entonces yo me comienzo, o sea, como nadie sabe dónde, nada, entonces yo soy el único que puede responder con algún sentido de dirección. Pero bueno, es porque me inventé ese cuento, un cuento,
en esa situación, ¿no? Hay otras situaciones dramáticas, o sea, donde, en fin, el cliente no, o sea, no tiene una responsabilidad con la calidad de la cual es, digamos, el gestor, ¿no? O sea, ese es un tema, ¿no? Pero, o sea, tenemos un escepticismo muy demasiado instalado ya, digamos, trabajar con el Estado, ¿no? No, y llegan, los límites llegan hasta no querer, el Estado no querer recibir a un edificio, por ejemplo, el lugar de la memoria, ningún ministerio lo quería recibir porque no hay presupuesto para mantenimiento. Entonces es como o sea, ¿no? Y ya, pero ya está, lo están donando, o sea, nadie lo quiere, ¿no? ¿Alguna intervención más? Enhorabuena por el trabajo de los dos, tres. Hay una cosa que, a tenor de la palabra relato, que me ha venido a la cabeza, y que no tiene nada que ver el hecho de hablar, ¿no? Sino más bien con el hecho de contar cosas, ¿no? Yo creo que tanto la obra de David como la vuestra, vosotros habéis hecho hincapié en los espacios intermedios, pero en el fondo, viendo la obra de David el lunes en la conferencia, va viendo cómo esos espacios intermedios, esa forma de llegar, les van contando muchas cosas todas las obras, ¿no? Desde cómo uno se acerca a las viviendas que contabas o a la Casa de Literatura, ¿no? Cómo se entra en el edificio, cómo esa escalera te va metiendo a lo largo de la casa, que van contando un montón de cosas. No van construyendo un relato a lo largo de la vivienda para llegar al estar o a donde sea de la vivienda, ¿no? Lo mismo en los edificios de ellos, en el edificio Piura, van pensando muchas cosas en todos esos espacios intermedios, ¿no? Es decir, que el hecho de llegar al aula, has tenido que atravesar una rampa, meterte en un espacio, bajo otros, la luz, subir, llego al aula, ¿no? Es decir, todos esos espacios intermedios, tanto en unas obras como en otras, me ha parecido un eje común bonito, no sé si estoy equivocado o no, pero creo que me gustaría que explicarais algo más sobre este tema, ¿no? Porque me ha parecido súper interesante. Muchas gracias. Creo que ahí hay una idea de relato estructurante, digamos, de cómo se imagina, que se concibe el proyecto, pero también uno se da cuenta que no es eso el proyecto en el fondo, ¿no? Y que creo que lo mencioné la vez pasada, ¿no? Que de alguna manera una vez fui a una de estas casas y con un arquitecto italiano y el relato, entre comillas, que fue el recorrido, nos demoró como 3 horas. Pero al final la experiencia del cliente, de lo que me decía, lo que me contaba, etcétera, era diferente a ese relato secuencial, casi lineal, ¿no? Entonces yo creo que sí estructuramos ese recorrido, pero al final el proyecto se entiende cuando se vive, ¿no? Y yo me acuerdo una vez, muy chistoso, un cliente, una clienta que había sido extremadamente obsesiva con su casa, y su cuñado no la entendía, ¿no? Decía, pero ¿cómo puede ser? O sea, que si te estás demorando en construirla, en diseñarla, etcétera, etcétera. Hasta que a este cuñado se le malogró algo en su casa y se tuvo que mudar a la casa de su cuñada con su hermana, ¿no? Y después me lo encuentro y me dice, he pasado una semana en esta casa y ya entendí, ¿no? Entonces hay eso, ¿no? O sea, yo creo que el relato es engañoso también en ese sentido. No es una promenada arquitectural tipo cinematográfica, ya está, ¿no? O sea, yo creo que hay otros tiempos en el relato mucho más espaciado, ¿no? Sí, no, sí. Es no, vivencial, ¿no? Sí. Y, totalmente de acuerdo, sí. Y de alguna lo que pasa es que de alguna manera, yo creo que inconscientemente, porque esto me lo estoy inventando ahorita, es frente a digamos, a lo instantáneo de la imagen, en donde nos bombardean con imágenes
todo el tiempo y no tenemos otra, de alguna manera, no tenemos otra manera de presentar nuestros proyectos que con planos e imágenes y en el mejor de los casos de repente un vídeo. No hay manera de transmitir eso que realmente uno siente cuando vive la experiencia del edificio mismo, ¿no? Esas condiciones hápticas, atmosféricas, el quedarse una semana en una casa, el ruido, ¿no? La luz, la temperatura, claro. Todo eso. Y creo que de alguna manera la ventaja del relato es que trata de meternos en ese mundo que es difícil de transmitir, ¿no? Okay. De Juan Miguel Ochozarena. Sí, bueno, me he quedado un poco pensativo con la reflexión sobre el modo de presentar la propia arquitectura. Yo siempre he pensado que el modo de presentar las cosas tiene mucho que ver con el modo en que han sido pensadas, en que han sido trabajadas, y cada uno explica las cosas de una manera que no es casual, sino que tiene mucho que ver pues, con el andamiaje mental que tiene interiorizado y que explica lo que hace, ¿no? De todas formas, al mismo tiempo, me he quedado también con una reflexión abierta sobre la pregunta de si realmente no tienen mucho más poder las obras que las palabras. En el sentido de que el discurso verbal también está un poco, a veces ya demasiado, al final te llamas lugares comunes, términos muy utilizados, que tienen significados a veces, no sé, menos poderosos que unas imágenes y que los proyectos tan magníficos, por cierto, como los que estamos viendo pues, en estas presentaciones de esta tarde, en las de esta mañana y en las de toda la Bienal. Tengo que decir que efectivamente yo creo que, y esta sería otra cuestión, yo creo que nos presenta una obra con muchísima fuerza, con muchísima energía, por lo menos vista desde aquí. Ayer hacía referencia el alcalde a que a estos proyectos no hay código técnico, todo es posible, pero no hay ni siquiera un clima duro que obligue a protegerse, a que la arquitectura, pues, ¿no? Yo creo que incluso se puede decir, algunas veces lo hemos comentado de broma, es que ustedes tienen como un paisaje para cada edificio, no es así, es al revés, ¿no? Pero son paisajes tan fascinantes, tan magníficos, tan espectaculares que no sé. Son unas oportunidades como de oro para hacer una arquitectura magnífica que están aprovechando muy bien. En ese sentido, creo que quizás estamos asistiendo a un momento muy, muy especial, que esperemos que dure mucho, que no les ocurra como a nosotros. Yo creo que nosotros disponemos mucho menos de oportunidades tan francas y tan poderosas, ¿no? De hacer una arquitectura radical, tan apasionante y tan fascinante como la que vemos en sus presentaciones, quizá pues porque, bueno, pues por miles de motivos, ¿no? Y quizá, ya pues como cerrando la reflexión, habría que buscar, claro, la arquitectura moderna, el lenguaje de la arquitectura moderna es un lenguaje universal, es un lenguaje común para todos, que encuentra sus diferencias en temas de clima, de materiales, de topografía, de geografía, de paisaje, y eso es lo que seguramente encontramos como componentes y como ingredientes de una identidad poderosísima que admiramos y a través que nos descubrimos, ¿no? Enhorabuena. Bueno, me temo que me dicen que tenemos que cortar esta. Se han quedado muchas cosas en el tintero. También me hubiera gustado hablar de lo que es un poco el estatus del arquitecto. Algo nos hemos asomado, ¿no? Pero pues todo ese tema de la relación con... ayer decía el cónsul que es un país donde básicamente lo que hay es autoconstrucción. Por lo tanto, la arquitectura aparece ahí como una pequeña isla, ¿no? Rodeada de un mar de autoconstrucción. También es verdad que también ha comentado David, ¿no? Del hecho de que, o vosotros habéis comentado, ¿no? Que al final no construís los proyectos, ¿no? O sea, que el propio sistema... con lo que pasa en Portugal también, ¿no? A diferencia de en España, que hay un control. En fin, creo que este tema nos daría para mucho, pero bueno, en todo caso también parece un tema importante. Y sobre todo, no, o sea, quería reseñar simplemente cómo hay, sí que se percibe en todos los proyectos de unos y de otros esa voluntad de dar ese salto
sobre esa autoconstrucción, sublimando esos modos de construcción locales, ¿no? Como reincorporándolos de forma natural al proyecto para que ese corte no sea tan radical, ¿no? Entre una realidad muy importante en Perú y una, digamos que una cierta élite constructiva, ¿no? Que supone la acción de los arquitectos, ¿no? En medio de ese panorama, ¿no? Que también me parece uno de los aspectos a destacar de proyectos tanto de uno como de otro, ¿no? O sea, no alejarse, o sea, no ponerse un poco a veces en esa situación del arquitecto suizo, ¿no? Que llega y hace una cosa perfecta, ¿no? Sino que esa voluntad de como de trazar esos hilos de comunicación con una realidad cotidiana, que también me parece que es uno de los aspectos reseñables y que tanto unos como otros hacéis estupendamente, ¿no? Enhorabuena otra vez, muchísimas gracias y bueno, y cerramos aquí. Un aviso, mañana a las 10:30 siguen presentando los bienalistas.